Y hey, ¿qué más, parcero? Los saluda aquí de nuevo Kakaroto y estamos para una linda noche de directo, así que bienvenidísimos todos mis queridos amiguitos, ¿cómo estamos? Tomen sus asientos porque vamos a tener un lindo duelo entre, como ustedes lo ven en el título, clarísimo como el agua, Doubt versus Fur, aunque el nombre me quedó un poquito mal, Lango, Lango. Bueno, parceritos, ya saben cómo arrancamos. Vamos a dejar el lindo 14 ahora mismo, parceritos. Vamos a ver. Corrijo aquí el nombre de Far. No me gusta, no me gusta cómo quedó, pero bueno. Ok, listo. Corregido el nombre de Far, que salía como entre un paréntesis. Saludos desde Panamá, Mario. Me encantan tus videos. ¿Ya se acabó el directo? No, acabamos de empezar. Cuando sea grande, quiero ser como Mario, dice González. Bueno, come verduras y haz mucho ejercicio. El virus mortal, vamos, parcero. Bloqueo temporalmente. Empezamos con todo. Yo siempre presente. Y 6-6, 14, dice nuestro amigo Armando. Salúdame, Mario. Plax, eres la ley, Mario. Hueco, te amo, dice Rafael. Mario, mándale un saludo a Damián. Dicen por aquí, ¿tendrás una par qué? Una partidaza va a ser, por supuesto. Por supuesto que va a ser una partidaza. ¿De acuerdo? Cuando mis alumnos no podían creer que los saludaste, dice Rodrigo Espinosa. Ok, estabas viendo un video en clase, parce. Mira, comprar algo para ver la partida. Claro que sí. Me saluda, dice Francisco González. Y bueno, saludos para vos. Por fin alcancé un directo y llegaste justo a tiempito. 14 volumen. Sube el volumen. El volumen está bien, más que bien. Sí, el volumen está perfecto, amiguito. Súbale un poquito más allá a ustedes. Creo que el volumen está perfecto. Vamos a verlo ahí. Ahí. El volumen está más que perfecto. Salúdame, Mario. Dice Joseph Mendoza. Mario, te amo. Gracias por ayudarme esta noche larga. Dicen por acá. Salúdame, Mario. Eres grande. Janet Rodríguez, que está esperando desde hace una buena cantidad de tiempo. Así que un saludo enorme para vos, Janet. Se te quiere un montón. Saludos, Mario. Siempre presente. Dicen por aquí. Hola, Mario. Mario, te felicito por todo tu progreso y salúdame por favor desde Argentina, dice Lourdes Torres. Eso, vamos con toda. Vamos ya a compartir en las redes sociales, en la fanpage, en el grupo de Facebook, en todas partes. Y ustedes van a ir a dejar su épico saludo allá ahora mismo, parceritos. Ahora mismo van ustedes a dejar su saludo allá en la fanpage para ser saludados. Vamos a verlo. En vivo ahora, amiguitos, en vivo ahora. Doubt versus Fur, juegazo los que vamos a tener en la noche de hoy, amigos. Así que bueno, a darle 14 allá, a dejar su saludo en la fanpage, en el grupo de Facebook. Va a ser mucho más fácil que lea su saludo allá, amiguitos. Así que bueno, ya saben ustedes, los que puedan compartir en sus redes sociales, bienvenido sea la compartida. Y también, bueno, obviamente, te vas a ganar un saludo epiquísimo. Estamos compartiendo ahora mismo, amiguitos. Doubt versus Fire, Brasil versus Serbia. Juegazos, ambos jugadores del clan Tyrant, así que ya saben, si quieren su saludo, a comentar allá en la fanpage, a comentar en el grupo de Facebook, en todas partes donde estamos compartiendo ahora mismo este enlace, si ustedes pueden compartirlo también con el mensaje que ustedes quieran, pues bienvenido sea. Bienvenidísimo sea, ahí está, amiguitos. Ya compartimos por todas las redes sociales. Vamos a dejar nuestros épicos mensajes en todas partes. Ya lo saben, mis queridos parceros. Ya arrancamos en vivo, compartiendo en todas las redes sociales. Jackson Kevin ya empieza a comentar. Ustedes ya saben que dejando su comentario. Saludos, Mario, primero en el directo, dice Jackson Kevin. Saludo especial para vos, Bastian San Martín. También nos deja nuestro saludo aquí en la fanpage, en el grupo de Facebook, en todas partes donde hemos compartido esta linda transmisión. Si ustedes pueden también, compártala, que estamos arrancando en esta noche. El amigo Kevin Unfried, que siempre comenta todo, no sé a qué se dedica ese weón. Yo creo que trabaja como para YouTube, para Facebook, algo así, no sé, porque más se demora aún en publicar que el viejo Kevin estar ahí comentando. Así que no sé, el man tiene sus súbditos, tiene 10 personas trabajando para él, para que estén atentos de todo, porque es imposible comentar a la velocidad que el weón lo hace. Pero bueno, 14 dicen por aquí, el amigo también nos dejó la mano. Mario, eres el mejor. Saludan por aquí. El amigo Gian Widder también nos comenta. Mario, salúdame, dice Gian. Salúdame, Mario, dice también Thomas Clouster. Y están todos comentando ahí en las redes sociales. Es donde estoy leyendo ahorita. Estoy en las redes sociales, así que si quieren que les lea ahorita su mensaje, tienen que ir a comentarlo allá. Dame mi mod, dice Gian. Y bueno, toca ganárselo con poquitico más de esfuerzo. Pero bueno, ahí vamos, amiguitos. Ahí vamos, poquito a poquitico. Vamos a ver quién más nos saluda por aquí desde las redes sociales. Recuerden que estamos allá saludando, amiguitos. Estamos saludando en redes sociales.
Los saludos desde Chile me escriben por la fanpage. También nuestros parceros, pero recuerden, ¿no? Los saludos desde Chile, veo tu directo. Grande Lech, nos comenta Guillermo Contreras Vidal. Un saludo gigante para ustedes y toda la gente que está por aquí en las redes sociales dejando su épico comentario. Ya lo saben, a comentar todos los que quieran su saludito allá en el grupo de Facebook. Pueden ir a hacerlo. Pueden ir a hacerlo allá en el grupo de Facebook. Vamos a ver. Saludos desde Chile, dice Luis Ibarra. Salúdame, Mario, dice Junior. Nicolás Cerda, dice 14. Mario, ¿al mejor de cuánto? Serán cuatro games los que disfrutaremos en la noche de hoy. Yo no soy. ¿Qué? Yo no soy ni cuarto de 13 más más, dicen por aquí. Saludos desde Chile, Mario. Para vencer a Favre se necesita agua. vamos a ver cómo juegan los parceros Doubt y Favre, que son tremendos jugadorazos, ¿no? Ya sabemos el nivel que manejan estos dos jugadores, es demasiado alto, demasiado bueno. Vamos a ver quién más nos está comentando por acá en las redes sociales. Ahora mismo el amigo Pedro Carlos Castillo también. Vamos a ver a Ricardo Sempey, Senepi, algo así. La Mario, saludos desde Argentina, dice Ricardo Cepelli. Lo mejor, Mario, bendiciones, dice TR Jumps en las redes sociales. Está comentando nuestra gente, parceros. 14 en cantidades industriales por todas partes de las redes sociales. Les agradezco un montón a toda la gente que nos comenta ahora mismo. Nuestro amigo Emanuel Andrade, un saludo especialísimo para vos. Vos estuviste hoy ayudando con el canal, la gente que apoya, que hace crecer esta enorme comunidad, como el amigo Emanuel Andrade. Así que saludo gigante y enorme para vos. Gracias por el apoyo recibido hacia el canal. Y bueno, mil gracias a toda la gente que sigue por aquí apoyando. Mario ya necesitaba estas grandes partidas, dice Janet Rodríguez. Mario, que empiece la batalla. Deja tu likeazo, dice Cristóbal. Sí, hágale caso a Cristóbal. Vamos por esos 150 likeazos. Y obviamente, parcerito, si no estás suscrito al canal, suscríbete y bienvenido seas, porque vamos rumbo a los 50.000. Vamos que vamos por esos 50.000. Está difícil llegar, pero vamos. Vamos a por esos 50.000. Un 14 más, dice. Saludos por aquí. Miren el lindo 14 que yo he diseñado. Ese es el 14 que van a tener las personas que le den arriba en apoyar. Los que han sido patrocinadores del canal podrán usar ese lindo emotín. Así que solo dos personas tienen el privilegio de usar ese lindo 14. Buenas, ¿cuántos juegos llevan? Esto acaba de empezar. Saludos, Mario, desde Salta, Argentina. Un abrazo para Limita y para Vito, dicen por aquí. Juan Manuel, no sé si era un truquillo, no sé, no lo entendí. Mario, ¿por qué no dices tus horarios de videos y directos? Bueno, realmente no lo tengo tan claro. Simplemente saco el tiempo. Dije hoy en la tarde tengo ganas de hacer un directo y lanzo el directo. No tengo un horario específico que yo te diga todos los miércoles a las 8 de la noche directo. No, manejo cierto tiempo cuando puedo y tengo ganas, realmente. Cuando puedo y tengo ganas, pero bueno. Saludos, Mario, desde Cúcuta. Saludos, Mario, desde Mendoza. Son solo amistosos, dicen por aquí. Y bueno, si se juegos en Bubbly, son juegos por rated, obviamente, con el objetivo de llegar a ser el top 1 en Bubbly. No falta nada para los 50.000. Ahí vamos, amiguitos. Ahí vamos, somos 47.605 parceros. A ver cuántos parceros nuevos se suman en la noche de hoy. Y ya estamos arrancando. Que no se te olvide el audio, si sí, intentaré acordarme. Otro saludo desde Salta. Mucha gente desde Salta, Argentina. Ederson Padilla. No, lo siento, amigo. Es exclusivo para los patrocinadores del canal. Ese lindo 14. Comenté en la fanpage y no pasa nada, dice Newman. Y no se olviden de los loots, que ya empiezan a enviarlos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos aquí en los loots. Recuerden enviar los loots. Pueden hacerlo cada 5 minutos. Las veces que ustedes quieran, pueden enviar esos mensajes. Un buen like por este directo de noche. Saludos desde México. Nos comentan por aquí. Vamos a ver quién más nos comenta en redes sociales. Mucha gente por aquí comentándonos, enviándonos mensajes por las redes sociales, pero bueno, la idea es que comenten los posts, no que me envíen mensajes por las redes sociales, pero bueno, síganme en la fanpage si no lo han hecho. Abajo en la descripción encuentran los links, tanto del grupo como de mi fanpage. Vamos a ver quién más nos ha comentado por aquí para mandarle su épico saludo a todo nuestro querido público. 14, salúdame, porfa, dice Laurato Barosa. Ricardo Rojas dice 14. Hola, Mario. Capital Federal de Argentina. Eso no lo he escuchado, pero bueno, un tremendo saludo desde Valparaíso, Chile. Tiene un nombre muy bonito esa ciudad, Mario. ¿Y qué pasó con Nico? Bueno, hemos subido varios jueguitos de Nico, los que el argentino juega. Intento estar al tanto de ver en qué nivel anda y transmitirles a ustedes. Igual el mejor México. Saludos, Mario. 14 en cantidades industriales. Ya lo saben, Liu Ray comenta a la gente por aquí que ya van conociendo a los mejores jugadores del mundo, como lo son, bueno, las que ya conocemos, de Viper, Nico, Liu Ray, Doubtfire, Jordan, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos directos en vivo llevo en racha? Dice Pedro Nazaret. Y bueno, genial ahí que estén todos al tanto. Recuerden activar la campanita para que no se pierda ningún directo. Saludos, parcero, dice Sebastián Delgado, que nos comenta por aquí tremendo spam. 14 en el directo, dice Néstor Uriel. Jordi Alejandro, saludos, Mario, viéndote mientras hago mis trabajos de la universidad. Genial, amigo. Emi Ruiz, saludos, Mario, tengo que hacer tarea, pero Leoní, pero bueno, igual estás ahí en el directo, lo colocas en paralelo. Vamos a ver qué nos envían en las redes sociales, principalmente en la fanpage, la gente escribiendo mensajes. Igual recuerden seguirla siempre. Vamos a ver, dice por aquí Nicolás Arrute, te amo, saludos. El otro dice, por acá, hola Mario, eres el mejor, Mario, eres el mejor youtuber que sube a OE, eres un genio, he visto todos tus videos, el mejor, saludos desde Buenos Aires, nos dice Francisco González. Y bueno, saludos desde Santiago del Estero, Argentina, mucha gente de Argentina, mucha gente de México, cuando hay evento en Cali, bueno, complicado, recuerden que la LAN ya se llenaron los cupos, para el día 18 de noviembre estaremos ya con el evento que está a copar ya. Mario, saludos desde Argentina, Mar del Plata, dicen por aquí. ¿Qué chingados este C es Town Center, centro urbano? Centro urbano. ¿Va empezando o ya terminó? Mario, ¿qué estudias o qué haces? Algo más. Bueno, ya soy graduado, ya estudié hace rato, ahora solo me dedico a trabajar. Mario, deme 10 boletas de la LAN, ya acaba de girar 500 mil, dice John Emerson. Bueno, el gordito matador que está por aquí pendiente, que asistirá obviamente a la LAN en Bogotá, donde ya tenemos los cupos llenos. Noviembre y octubre, no estudio ni trabajo, así que me tendrás un buen tiempo, genial, amigo. Va a estar picante esta partida. 14, ya estamos llegando aquí. Que active la campanita. No dices nunca, la campanita de YouTube sí se toca. Campanita de YouTube es la que toca. Volví, Mario, ¿me extrañaste? Claro que sí, Andrés Cuervo. Extraño a cada uno de los parceros que no vienen por aquí. Alan News, estamos todos los argentinos copando. Sí, estamos como full, como que el miércoles es el día de los argentinos. Hay cualquier cantidad de argentinos, pero en cantidades industriales. Y ya gente sumándose ahí en cada segundito a la. Al hermoso canal, ¿no? Cada vez somos más, ya somos 47.608. Y si no te has suscrito, ayúdame a sumar más, ayúdame que vamos por los 50.000 y pronto lanzaremos en diciembre la Copa 50K, parceritos, con premiación por encima de los $300. Así que va a estar lindísima. Vamos por esos likeazos, vamos por 200, llegamos easy peasy, llegamos easy repisi a los 200, ya los superamos, parceritos. Daos es el mejor boomer. Para mi gusto, sí. Daud es un boomer por excelencia. Si lo dejas aguantar un ratico, te bombean la cara y ya valiste madres. Gracias a toda la gente que envía sus mensajes vía LUTs. Ahí están enviando los mensajes vía LUTs. A ver qué dice este LUT que envía a la gente. ¿Qué es eso? Abajo en la descripción le das mostrar más y dice enviar LUTs. Hay un linkcito, ustedes cliquean en ese linkcito y pueden enviar. La niña de Leish no lo juega, es quiero ver una de sus partidas. Bueno, la niña de Leish sí juega, pero bueno, hace rato no lo hace por cuestiones de trabajo y demás. Enviar LUTs, abajo lo pueden hacer y así pueden enviar sus mensajes para que salgan en vivo y en directo. Mario, tengo a todos mis alumnos suscribiéndose, dice Rodrigo Espinosa, mil gracias y envíalos a Leish, amiguito. Mario, ¿cuál es tu estrella de Leish of Empires? Bueno, hay mucha gente hablando, vamos Fire a hacerlo popito, dicen por acá. Viva México, cabrones, dicen por aquí, camarada Mario, salúdame desde España. Uf, bueno, en España es bastante tarde, ¿en qué parceros? Pero en cantidades industriales, bueno, hora de Leish. Llegó la hora de Leish, amiguitos. Así que ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vamos a romper ese chat con 14. ¿En qué? En cantidades industriales. Dele en cañita. Fernando López, ¿llegaste a tiempo? Más que a tiempo. Darle cañita, parceros. 14. ¿En qué? Pero en cantidades industriales. Y que no se vea el nombre de absolutamente nadie. Vamos a romperlo. Que no se vea el nombre de absolutamente nadie. Ahí damos spam de 14. Spam de 14, amiguitos. Dele 14 a eso. Que no se vea su nombre ahí. Que no se vea absolutamente nada de su nombre. Vamos a arrancar con el 14 porque nos vamos con la primera partida de la noche. Así que darle, rompe ese chat, rómpelo con 14. Dale control C, control B, no sé cómo quieras, pero rompe ese chat. Que no se vea, que se entrelapen los 14, que sean tantos 14 que se bloquee ese chat, que se toste tu computador y por qué no el mío de tanto 14 que ustedes le van a dar a ese lindo chat para arrancar la primera partida. Al que no le gusta el spam, pues que se vaya a su casa, porque aquí no se escanta el spam de 14. Esa es la marca personalizada de cada uno de los videos. Ustedes rompiendo absolutamente con todo ese lindo chat, dándole muchos 14, porque ya es hora de arrancar el primer game de la noche con Doubt versus Fire, es lo que vamos a tener. Doubt versus Fire es el juego que vamos a tener a continuación.
dos de los mejores jugadores del mundo, rompiendo ese chat al tope, al tope, al tope, papá. Pero dale, 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 cañita ese 14. Que no se vea, porque ya vamos con el primer game. Que no me olvide de poner el audio. Ya estamos configurando todo. Y en segundos estaremos con el juegazo entre Daud y Far. Nada más y nada menos, el Clan Tyrant en acción. Dos fichas del Clan Tyrant. Obviamente hemos tenido lindas disputas del Clan Tyrant versus el Clan Aftermath en la noche de hoy. Dos jugadores del Clan Tyrant se van a estar enfrentando. Mientras tanto, ustedes le están dando pero cañitas de 14. A tope, al tope, al tope, porque ahí estamos, spaneando ese 14. Nos ponemos el no molestar. Vamos a cuadrar ya el Wololo Kingdoms, porque los pro ahora solo juegan el Wololo Kingdoms, la beta 14. Y vamos a poner ya ahora mismo la partida. Gente rompiendo en cantidades industriales ese chat. Suscríbete si eres nuevo y no te olvides de enviar tus loots. No te olvides de enviar tus loots para la transmisión, parceritos. Vamos a cerrar por aquí dos cositas que tengo que pueden ser fastidiositas. Y a darle cañita, parceros. Ya vamos a por ello. Vamos a ver si no se nos olvida poner el audio del juego. Y ahí nos fuimos con el primer game de la noche. Daud versus Far. Cientos y cientos de 14. Cientos y cientos de pulgares arriba. Porque esto ya arrancó, parceritos. Ahí estamos. Vamos a ver, aquí estamos ya con la primera partida de la noche, el parcero Daud versus Far. Vamos a ver la civil, los malayos. Los hermosos y lindos malayos los va a tener el parcero Daud. ¿Será que vemos spam de los Karambit? El recluta con Karambit. Recluta es guerrero, se me olvida el nombre del Karambit. Solo me acuerdo del nombre de la espada que usa el guerrero, que es el Karambit. Creo que es recluta de Karambit, es lo que va a tener Daud con los malayos y va a ver sus unos. Lindas, lindo enfrentamiento de Civis en Arabia. Lindo, pero muy lindo enfrentamiento de las Civis en Arabia, mis queridos parceritos. Vamos a estar ya arrancando. Vamos a ver ya la partida desde mi celular. Voy a poner el wifi porque si no me acabo todísimo los datos y me pongo a llorar. Y bueno, ya está aquí explorando con las ovejas. La partida acaba de empezar. Estamos empezando la primera partida. Toda la gente que se está sumando apenas a esta transmisión acaban de llegar en el mejor momento. Acabas de llegar en el mejor momento, toma tu asiento, relájate un poquito, porque vamos a arrancar con la primera partida de la noche. Más bien, arrancamos. En los azules, va Daud. Far va de color rojo en este lindo juego. Recordémoslo, Daud va con los malayos. Sí. Recuerden la ventaja del malayo, en Arabia es una civilización, a mi gusto, más marítima, porque tiene unos bonus especiales para el mar, pero en Arabia pasas el doble de rápido. Bueno, ya no el doble, lo han retocado un poquito, ahora pasas el 80% más rápido y... tienes a este hermoso recluta de Karambit, que para mí era una unidad basura y ahora es una de las unidades más ásperas para el raideo. Así que vamos a tenerlo. A ver cómo la juega Daud. Pero también tenemos a la primera, si no segunda, mejor civilización para jugar en el Arabia, como son los hunos para Far. ¿Por qué son la mejor? No necesitan casas. La cantidad de madera que te ahorras es monumental. La técnica de scouts te sale re easy peasy. Es muy fácil hacer scouts. Cualquier técnica, cualquier start inicial, te sale perfecto con los lindos hunos. Así que bueno, parceritos, esto apenas comienza. Hunos versus malayos. Far versus Daud. Tiran versus Tiran. Tres a la madera. Estar muy típico. Deja dos aldeanitos ahí custodiados. Ya mismo por el campamento de madera. Todo muy, muy normalito. Ya va por el primer cerdito. Es un mapa bastante encerrado. Como arrinconado para nuestro amigo Far. Miren que puede cerrar muy fácil esta lateral. Su oro está un poquito expuesto hacia el frente. Pero seguramente los edificios militares de Far van a venir a esta parte. A menos de que sea muy, muy presionado por el parcero Daud. Que vamos a ver cómo juega con los malayos. Porque recuerden que el malayo te puede clavar un tremendo reforward, porque pasas el 80% más rápido que tu rival. Es decir, que si llegas a pasar con 21 aldeanos de población, le está jodiendo la vida al rival demasiado rápido. En los castillos no son tan buenos los reclutas de Karambit, pero en Imperial, cuando ya son de élite y le has metido toda la herrería, hemos visto ya el potencial al que pueden llegar los reclutas de Karambit. Así que veremos si Daud les da uso o aprovecha más bien el paso rápido que tienen los malayos a las siguientes edades para meterle alta presión a Far. Es lo que estamos esperando ahora mismo. 14 de población para cada uno de ellos. Segundo cerdito para Far. Cambió 3 a la madera.
tercera y posteriormente envió cuatro. A ver qué tiene en mente nuestro amigo de Brasil. ¿Qué tiene en mente este brasileño que era parte del equipo de Brasil A? Creo que quedaron como en tercer puesto en la Copa de Naciones. Son élite de lo élite. Encontrando las ovejitas, ya tiene el venado un star básico y normalito para los unos. Que con ellos, les digo, sale muy fácil cualquier star. Aquí mata un poquito mal el cerdo Doubt. Mata un poquitico mal el cerdo Doubt y vamos a chequear el mapa. Nada despreciable de Doubt. Es una Arabia verde, ¿no? Es una Arabia de esos verdes, por lo que hay bastante bosque. Es bastante waleable el mapa de nuestro amigo Doubt, aunque tiene dos piedras hacia el frente. Eso podría resultar peligroso, pero por suerte aquí no hay coreanos y los jugadores casi que poco se arriesgan a ir torres con alguna otra civilización distinta a los coreanos, porque sacrificas demasiado, demasiado tu economía. Vamos a ver, allá casi se le metía Doubt debajo. Casi se le metía Doubt debajo allá, parceritos, pero bueno. Doubt no usa reclutas de Karambit, dicen por aquí. Bueno, no entiendo la razón, pero bueno. Vamos a ver, Mario Te Amo, dice Jackson por acá, Polo Orejuela, necesito jugar Edge. ¿Estamos listos? Dicen por aquí, ya arrancamos la partida. Y se va moviendo el Scout, está explorando todo normalito, se empieza a cerrar. Y es que lo decíamos, el mapa de Doubt es muy, muy factible para cerrarse. Aquí va a venir a fastidiarlo seguramente. Y más que no, tiene el telar. Recuerden que siempre que su aldeanito no tenga el telar, un Scout desde la alta edad media puede liquidarlo. Ahora, si el Scout está ya en la edad feudal, no importa que tengas ya el telar. Ahí está metiendo telar Doubt. Van a picar al mismo tiempo, pero Doubt va a pasar un 80% más rápido. La transición de Doubt va a ser más rápida. ¿Será que quiere jugar también Scouts? No, efectivamente va hombre de armas. Hombre de armas para el parcero Doubt, que seguramente va a enviar dos aldeanos pronto hacia el oro. Ahí está picando. No. Doubt ha decidido jugar Trush. Creí que Doubt ya había picado a feudal, pero no. El que pica primero es Far, haciendo técnica normalita. 21 paso, 21 población de aldeanos. Muy probable la técnica de Scouts. Vamos a ver si no está sacando milicias ahora mismo. No. Así que es demasiado probable la técnica de Scouts para Far. Además, por la distribución de aldeanos que tiene, se hace aún más probable. Mientras que Doubt empieza a meter Drush, empieza a calentar la partida. Ya va Doubt con Drush hacia el frente. Tiene tres milicias. Se va a demorar un poquito Doubt en pasar hacia la siguiente edad. Una de las mejores defensas para estas molestas milicias pueden estar siendo la técnica de Scouts. Vamos a ver a qué minuto logra llegar Doubt. E igual puede pasar al 10-30 y llegar bastante rápido a la siguiente edad del serbio Doubt, que ya está pasando. Mientras tanto, Far, aquí tiene el punto de encuentro, donde para el Scout Doubt es el punto donde quiere llevar a sus milicias, pero como estamos viendo aquí, Far lo tiene localizado. Far tiene claro lo que está viniendo. Far está sacando ya milicias y está adelantando tres aldeanos, está cambiando todos los papeles. Está cambiando todos los papeles porque ahora pareciese que Doubt con los unos quiere ir hombre de armas y también quizá meterle torres porque está adelantando tres aldeanos. La partida se empieza a poner de lo lindo. La partida se empieza a poner lindo. Sacan milicias cada uno de los jugadores, pero llega mucho antes nuestro querido amigo Far. Esto le está saliendo un poco mal a Doubt, que ahora creo que tendrá que defenderse con sus milicias. Se está devolviendo, pero está completamente wild. Vamos a ver la cantidad de aldeanos, porque por haberse cerrado por completo, por la cantidad de aldeanos que manda hacia el oro y está reforzando, creo que Doubt va a querer ir paso rápido a castillos, aprovechando la ventaja de su civilización, que son los malayos. Y esto no le va a salir muy bien a Far, a menos de que logre presionarlo con buena manera. Creo que Far no se ha percatado de eso. Far no se ha percatado, sí, es que esta era tan fácil el wall de Doubt. Solamente tres murallas y ya está completamente cerrado. Va a intentar ir forward. Va a intentar ir forward, tiene tres milicias que a la larga Far nunca metió a hombre de armas porque nunca tomó oro. Está jugando un poco extraño, creo que las milicias las saca para proteger su forward y ahora mismo está clavando dos torres a la ofensiva. Jugando un poco raro nuestro amigo Far con una técnica muy poco habitual porque nunca mejoró a hombre de armas y ahora mismo está yendo hacia el frente a intentar hacer forward con guerrilleros. Pero esto le puede salir muy caro a Far porque su rival está completamente waleado y estoy seguro que Doubt va a intentar paso directo hacia la edad de los castillos, aunque Doubt está tardando ya mucho en pasar a feudal, pero recuerden que es malayo, recuerden que Doubt es malayo, así que la transición que se puede meter en feudal es demasiado rápida. Cuatro milicias para Doubt, intenta defenderse aquí, pero no lo logra y empieza a sacar guerrilla. Vamos a ver si logra en algún momento Fire poderle entrar, que se la va a jugar toda, tiene que jugársela toda y tiene que poder ingresar, lo cual veo demasiado difícil, porque miren cómo refuerza de manera sencilla a nuestro amigo Doubt. A ver, porque Fire tiene que avanzar quizá con una torre para poder abrir un muro de estos a punta de
milicias, pero la veo difícil. Veo muy difícil el ingreso de FAR en este momento y se la está jugando con toda. Dawn tiene claro lo que quiere hacer. Ya van 33 aldeanos y hasta ahora empieza Dawn a picar a Feudal con 33 aldeanos. Es un paso muy retardado que exclusivamente se hace con los malayos. Va a ser transición directa, de eso podemos estar seguros. Llegará instantáneamente a Feudal y de inmediato se va a lanzar hacia la edad de los castillos, lo que puede complicar demasiado a Fark al ir forward. Va a tardar muchísimo en ir a la edad de los castillos, o al menos mucho más de lo que va a tardar Fark. Está metiendo la torre, empieza a meter empalizadas de defensa. Miren esto, mete doble muralla, doble muro aquí con casas, y encima está metiendo la reforzada del amigo Daud, que sabe que llegando a la edad de los castillos va a tomarle una ventaja demasiado importante a Fark. A ver si Fark logra abrir en algún punto. Los aldeanos bolean mucho más machete, va por la casa, la va a abrir seguramente. Va a abrir esta casa seguramente, parceritos. Aquí está bastante bueno, metiendo ahí chumbim, dándole machete a la casa. Llega aquí a la edad feudal, me imagino que herrería y establo, herrería y mercado. Vamos a ver qué edificios mete. Herrería y establo, doble establo. ¿Y dónde coño va a meter la herrería? Tiene que deletear alguno de estos. ¿Qué va a jugar Daud? ¿Qué va a jugar Daud? Quiero chequearlo ahora mismo, porque al meter estos dos edificios, como son los establos, creo que se quiere cubrir primero de la guerrilla que le va a clavar Fire, porque Fire está sacando spam de guerrillas, y creo que Daud no va a querer ir directo hacia castillos. Por el contrario, quiere sacar scouts. Va a sacar scouts, Daud. Los dos jugadores jugando de maneras muy distintas. Uno con un forward de guerrilla con los unos, que era una técnica muy normal anteriormente, pero es una técnica que estaba pasando como de moda. Y ahora mismo lo que parecía un paso rápido a castillos por parte de Daud, creo que no se quiso arriesgar. Creo que Daud no quiso arriesgar en ese punto. Y ahora mismo le toca meter torre defensiva porque Fire le está metiendo presión. Empieza a sacar scouts. Eso le va a retrasar un poquito el paso hacia la edad de los castillos. Además de que no metió el edificio que yo pensaba. Creo que Daud no quiso arriesgarse a pasar derecho, ¿no? No creo que Daud quiera arriesgarse a pasar derecho. Vamos a ver aquí, la guerrilla tiene que devolverse, cambiar de rumbo, porque por arriba mete torre defensiva. Ahora sí va a meter el mercado Daud, pero bueno, tiene bastante oro acumulado, tiene bastante oro, obvio no lo está gastando, porque está sacando scouts nuestro querido amigo Daud, que seguramente no era la técnica que tenía en mente, o no hubiera cogido tal cantidad de oro. Va a meter el mercado, obviamente lo va a intercambiar por alimento, y a ver si sube hacia la edad de los castillos. Intenta ingresar Fire a como dé lugar, sigue metiendo murallas defensivas, o murallas aquí de defensa a nuestro querido amigo Daud, y va a meter otra torre. Creo que prefirió adquirir piedra con el oro que tenía de sobra. No se está arriesgando, jugando con mucha cautela. Está jugando con demasiada cautela nuestro queridísimo amigo Daud, que mete dobles murallas, mete doble torre, y ahora sí ya queda completamente cubierto para la embestida. Está intentando meter Fire, pero igual no está pasando muy rápido hacia castillos. Tiene aquí una buena cantidad de scouts que ya tienen, no tienen ninguna mejora en la herrería, y prefiere abrir, y creo que quiere ir a raidear a su rival, que no se espera eso quizá. Vamos a verlo. Aquí vemos las milicias que intentaban hacer algo. Hay problemas para Daud, porque ha decidido meterse por debajo del centro urbano. Daud juraba y comía moncos que no iba a ingresar. Ahora le toca devolver a sus scouts, porque Fire le dice: no papá, yo con los guerrilleros me como un poquito de flechazos. Y acaba de pasarle derecho, lo cual lo mete en serios aprietos. Yo creo que Fire juraba que no tenía ningún army nuestro querido amigo Daud, pero aquí lo va a recibir con una sorpresa de scouts. Creo que esto no se lo esperaba Fire. Creo que esto, al igual que nosotros, no se lo esperaba para nada Fire. No tiene ni un solo lancerito, y ahora va a ir a matar aldeanos. Es el objetivo bélico, estoy seguro de ello, pero va a perder toda la guerrilla Fire, que bueno, por arriesgar y pasar derecho, resultó comiéndose lo que iba a ser una sorpresa de raideo, pero resultó siendo una enorme sorpresa defensiva. Está buscando un rincón, pero está perdiendo casi toda su army farm. Mala movida para el brasileño, mala movida para el brasileño, que se la jugó pasando lo que pudo haber sido un GG a su favor. Pues ahora resulta que está perdiendo casi toda su army. Vamos a ver cuánto tarda Daud en picar a la edad de los castillos. Está bien cubierto, está tomando piedra en la cara Fire en este punto. Ha perdido toda su army, y ahora mismo en puntuación ya se empieza a quedar 200 puntos. Incluso ahora pueden pensar en contragolpear con sus scouts el amigo Daud. Vamos a ver si así lo hace. Qué bonitos edificios. Sí, lo de los malayos sí son edificios con pajita que tienen en el techo. Y es que las nuevas estructuras de las civilizaciones nuevas, como de Rise of Rajas, son bastante, bastante buenas. Obviamente ahora vendrán unos piqueritos por parte de Fard, eso podemos estar seguros. Además de un wall instantáneo, ¿no? Pone 800 aldeanos a trabajar. Sabe que si deja abierta su ciudad, puede recibir un lindo raideo por parte de Daud, que va directo hacia allá. Pero buena movida. Buena movida en cuántos hacen palizadas por parte de Fard, que cierra
de inmediato toda su ciudad para evitar el raideo, pues esos scouts en la ciudad de Fire hubieran sido un fiestononón completo para Doubt, que se queda a mitad de camino. Igual Fire ya cerrado por completo. Buena cobertura, y ahora van a jugar con más cautela. Ahora, ¿quién va a picar primero hacia la edad de los castillos? Veremos, aquí está metiendo una arquería ahora mismo. Primero en picar es Doubt, encima tiene transición más rápida, esto va a ser una ventaja importante. Y está clavando doble arquería. ¿Qué quiere hacer Doubt? Está jugando fuera de lo normal. Doubt está jugando fuera de lo normal, tiene dos establos, pero en vez de ir a doble establo, teniendo ya la economía de granjas y el oro, está clavando dos arquerías. Creo que quiere darle más sorpresas a Far, así como las está dando a nosotros, porque tiene la economía para jugar jinetes en castillos, muy simple. Está metiendo el oro, lo que es siempre vital cuando vayas a castillos, meter la primera evolución del oro para que recojan oro más rápido. Pero ahora ha decidido jugar a tope con arqueros, quizás esperando una respuesta de lanceros. Uy, hueco. ¿Aquí hay hueco? ¿Esto es un bug que hace parecer este caballo adentro? ¿Qué coño? Parecía que entraba y eso también asustó a Fire. Parecía que entraba y eso también asustó a Fire, pero resulta que no. Parece que había pequeño buja ahí que hacía parecer que el jinete estaba adentro, pero no, no pasó nada en lo absoluto, amiguitos. Vamos a ver aquí. ¿Va a abrir en este punto o no va a abrir? Vamos a ver, porque tiene clavadas dos torres aquí hacia el frente, cogiendo oro. Está ya en la edad de los castillos. Va a mejorar a caballería ligera y va a querer jugar con ballestas. Empieza a sacar arqueros. Doubt está jugando bastante extraño. Creo que quiere sorprenderlo de manera ingrata al amigo Far, que creo que se va a esperar jinetes, obviamente. Far ya está yendo hacia la edad de los castillos. Va a llegar exactamente en 2 minutos, mientras que Doubt intenta ingresar desesperadamente. Está sacando piqueros. Como les decía, Fire está esperando un ataque de jinetes. Fire espera un ataque de jinetes mientras Doubt le está preparando un ejército de arqueros que pronto serán ballestas. Creo que Doubt está dando lindas sorpresas, jugando fuera de lo normal. Difícil leerlo a este Doubt. Muy difícil leerlo a este Doubt, incluso para estos jugadores profesionales, amigos. Vamos a ver qué tal la juegan. Vamos a ver qué tal la juegan. ¿Qué horas arrancamos? Arrancamos a las 8 en punto. Mario Ben directo, dicen por aquí. Gracias a todos los que se están sumando a esta hermosa transmisión. Ahora son caballería ligera. El amigo Fire esperando aquí caballitos con sus lanceros a tope. Cuando le lleguen esos arqueros, va a decir: ay, mamita, y GG lo puede estar tirando. Pero bueno, matas un ejército. Manda un ejército de mataldeanos, Doubt. Son 4 nomás. Son 4 nomás y creo que ese cambio de Doubt se debe a esto. El oro está full pegado del wall del amigo Far y la madera está completamente vulnerable. Está completamente vulnerable esta madera frontal. Seguramente irá a cambiar Fire por la madera de la parte de atrás. Pero este ejército de mataldeanos le puede venir bastante bien. Tienen el más 2 de ataque y va a pararse en este punto. De eso podemos estar seguros. A ver si se deshace primero de los lanceros. Pero eso haría que los aldeanos salieran corriendo. La idea de Doubt ahora mismo es liquidar aldeanos. Y ahí va por ellos. Y es que está muy vulnerable. A ver cuánto se lleva. A ver cuántos logra matar. Ahí está, menos 1. Viene por el menos 1, a ver cuánto se logra matar. Menos 2 aldeanitos, este raideo es fuerte. Y es que el oro y la madera están tremendamente vulnerables. Y ahora mismo no tiene Far con qué cubrirse de esto. Ahora mismo no tiene con qué cubrirse de esto. Estos 4 arqueros lo meten en serios aprietos a Far, porque le bloquean 2 recursos importantes. Y ahora mismo no tiene absolutamente nada con qué defenderse de esto Far. Sorpresa, le dice Doubt. 4 arqueritos, 4 mataldeanos. Aquí está ingresando, viene muralla para Far. Intenta meterla muy pronto, pero no, papá, esto está abierto. Aquí hay un hueco. Le van a quijear en definitiva a su ciudad. No tiene ni la culpa el amigo Far. Ahora mismo no tiene ni la culpa. Empieza la masacre de aldeanos. Son 10 arriba Doubt. Son 10 arriba Doubt, que está dando cátedra de sorpresa y de manejo de juego. Sorpresa y manejo de juego, y ha cogido completamente por sorpresa al parcero Far. Ya está matazón de aldeanos, es demasiado fuerte. Le están dando, toma flechazo, mijo. Por más que corras, vas a morir. Encima raideo con los aldeanos, no tiene nada Far. Ahora mismo tiene un ejército de arqueros que estaba regresando desde la parte de arriba. Aquí no le viene bien tener tan lejos las arquerías. La matazón de aldeanos fue demasiado alta. Apenas está ingresando el ejército de arqueros de Far, que sí, le va a jejear esto fácilmente a Doubt, pero el trabajo ya está hecho. El trabajo de estos héroes que sacrifican su vida ahora mismo ya está más que hecho. 18 aldeanos de ventaja. 18 aldeanos de ventaja, desorden total. Mírenlo acá. Desorden completo y total para nuestro querido amigo Doubt. Aquí está demasiado embolatado. Y a pesar de que tiene un ejército grande de arqueros y empieza a meter edificios más adelantado, creo que el daño en economía que le metió Doubt es fuerte. La cantidad de aldeanos que tiene por encima Doubt es bastante amplia. Ahora veremos si Far con mayor número de ejército, porque tiene 24 contra 17, puede llegar a hacer algún tipo de daño. Igual Doubt no se la saca. Doubt se la mantiene bien a papá, bien adentro. Vamos a ver, porque le sigue bloqueando la madera. Debería ir Far allá abajo. Debería ir allá abajo
con que si le llega un ejército allá, pues valiste madres. Ahí divide las tropas, nuestro amigo Fire va a liquidar el ejército de Doubt. Quiere liquidarlo y no quiere tener ningún tipo de problemas, pero el daño para mi gusto ya está hecho. El daño ya está hecho, son 20, 18 aldeanos de ventaja, un despelote absoluto en la ciudad, apenas dos aldeanos. Tiene tomando oro, necesita un contragolpe ya, de carácter urgente, y lo va a intentar Fire. En definitiva lo va a intentar el parcero Fire, viene a montar taller de maquinaria de asedio. Tiene más ejército, hay que decirlo, pero tiene que tener mucho cuidado porque Daud es el que está presionando. Y aquí viene de nuevo el amigo Daud a raidear, raidear y raidear. Viene un gran ejército de arqueros, lo logra detectar. Si llega aquí, antes de que esto lleguen la va a pasar mal. ¿Dónde está el ejército principal? Creo que fue hacia el frente, no estoy demasiado seguro. Ahora mismo está como sin tropas, tiene ejércitos divididos. Error de Daud, regala algunos arqueros y eso le permite respirar un poquito más a Fire, que parece intentará recuperar el juego, aunque está 23 aldeanos por debajo. Necesita una contra de urgencias. Milicia tiene el doble ahora mismo y tiene plantado un taller de maquinaria al frente con una catapulta. Lo va a intentar el brasileño, lo va a intentar el brasileño, va a dar la última estocada a ver si lo logra hacer. Saludos desde Acapulco, dice el amigo Héctor. Si Fire explora, podrá Doubt hacer algo, dicen por aquí, amigos. Vamos a verlo. Aquí va este ejército de arqueros hacia allá, la última esperanza de Fire. Va a meterla con toda. Va con toda nuestro amigo de Brasil, que tiene que presionar. Está aguantándolo ya. Vino, mete arietes rapidito. Mete arietes, aquí tiene taller de maquinaria para poder defenderse de las catapultas. Y vamos a ver si intenta raidearlo por la lateral. ¿Qué va a intentar Fire? Está muy por debajo en economía, demasiado. En economía está muy abajo nuestro querido amigo Fire, pero que está dando sus últimas fuerzas, sus últimas pataletas de ahogado, llamaría yo. Pero bueno, a ver si lo logra, son nivel élite, cualquier error que cometan, se lo juro que si a mí me da out, me dice come, siéntese, juegue y gane, Fire me haría popito, eso estoy seguro. Pero vamos a ver cómo le aguanta out, que tiene que esperar la contra y a ver qué descuento logra meter nuestro amigo Fire, y empieza a sacar lindos elefantes malayos. Lindos elefantes malayos que son 25% más baratos para los malayos. Vamos a ver cómo la juega. Igual tiene un ejército grande de arqueros. Ahora Doubt sabe que solamente tiene que aguantar. Viene un mercado. Forward de mercado hacia el frente. Poquito. Mete un mercado y triple catapulta. Vamos a ver cómo la juega Fire, que es el que tiene la presión. Pero está casi 30 aldeanos por debajo. Se defiende con arqueros. Y los lindos elefanticos Doubt. Tiene los lindos elefanticos. Pero bueno, a ver si logra hacerle algún daño. Si le comete algún error. Si mete estos arqueros debajo de las tres catapultas de Fire, el juego podría dar la vuelta de un momento a otro, porque esto es pro. Presionando, son unos pro. Ahí va Castillo al frente, le va a meter un castillo en la cara. Fire está dando lo mejor de sí. Quiere voltear este game, quiere ganar en la presión. Vienen los lindos elefanticos y sale una catapulta también. Vamos a ver cómo la juegan allá. Guerra de arqueros, que gana Doubt por el momento. Tiene más número, pero en este punto se va a venir con todo. Esto está muy lindo porque está en todo el ataque Fire. Está en todo el pie de guerra Fire. Está dando y no son consejos. Los parceros enviando sus loots. Go, go, go. Dicen por aquí los parceros que envían sus mensajes vía loots para que salgan en directo. Suscríbete si eres nuevo en este hermoso canal, porque el juego está recandente. Elefantitos de los malayos mientras pone castillo en la cara Fire. Está 20, 30 aldeanos por debajo, pero quiere meter la presión. Doubt arrinconado en su base, pero sabe que tiene mejor economía. La diferencia en puntos se lo marca clarísimo. Son 1000 puntos a favor de Doubt lo que tenemos en este momento. Y spam de elefantes. ¿Qué vas a hacer, Fire? Vamos a ver qué juega el brasileño. ¿Cómo lo quiere liquidar? ¿Qué creen ustedes que puede hacer el amigo de Brasil? ¿Qué creen ustedes que puede hacer el amigo de Brasil, amigos? Vamos a verlo hacia el frente. Le va a seguir robando piedra, pero tienes que entrar, Fire. Fire tiene que entrar. ¿Cómo ve el mundo, Fire? Es que es muy distinto verlo todo. Y como ve el mundo Fire, él ve allá oscurito. Da miedo ingresar a la ciudad de Doubt. Y Doubt tiene apenas un par de elefanticos y ahora sale por la lateral. Ahora sale por la lateral. Doubt está yendo Imperial y va a llegar más rápido. Recuérdenlo. Quizá tire el GG cuando Doubt esté en Imperial y va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido. Vamos, Fire, que tienes que entrar a hacer algo. Doubt tiene la ventaja tremenda en economía. Tiene 30 aldeanos por encima de su rival. Y ahora mismo no está logrando hacer demasiado. Juega con mucha cautela. Tiene que ir derecho. ¿Tiene 4 centros urbanos? No, tiene 3 centros urbanos nuestro amigo Doubt. Ya está 30, 20 aldeanos por encima. Está yendo hacia Imperial, mejorando la dactilera. Otro castillo en la cara para Fire, pero que va a estar muy abajo. Va a estar muy abajo. Miren los recursos de Fire. Tiene 200 de alimento. Va a intentar meter un castillo. Sí, va a joder una zona de granjeo. Pero Doubt está a segundos de llegar a Imperial con los malayos. Lo hace muchísimo más rápido. Triple catapulta y castillo hacia el frente. Vamos, Doubt, que tenés que aguantar. Vamos, Fire, que tenés que hacer algo ahora mismo. Miren lo que hace el descarado del Doubt. Ahora lo va a atacar.
Tao lo ataca, dice, sí, Fire, pues si me juegas con mucho miedo, pues yo sí te ataco, papá. Y le mete castillo en la cara, pero aquí está llegando un ejército de arqueros. Y a ver si hace más raideo, pues apaga y vámonos. Si hace más raideo, pues apaga y vámonos. Y vienen los elefanticos, llega Imperial Doubt, muy por debajo, Fire. Gracias a su tremenda ventaja, sube el castillo. No tiene castillos por ahora, no tiene castillos por ahora, Fire, que va a intentar contragolpearlo. Fire tiene que ir a la edad imperial, pero tiene muy pocos recursos. Está intentando venir a la lateral, el más 3 de ataque para los arqueros. Mete un castillo defensivo ahora mismo para parar el avance y obviamente obtener una lanzapiedra de la cual deshacerse de estos castillos. Vamos, Fire, ¿qué tienes que hacer? Vamos, Fire, si puedes ingresar, pero Daud dice no. Elefantes al poder, elefantes al ataque, mejorando la química y el más 3 de sus arqueros. Vamos a ver un momentico, Daud. Si tiene la mejora de la ballesta, sí señores, Dao tiene la mejora de la ballesta con los malayos, pero se ha tardado un poquito en meterla. Es Dao el que ataca, es Dao el que ataca, está frenado en seco, boleando algunos piedradones para los dos centros urbanos, pero está frenado en seco. ¿Vendría bien un par de carambits? No sé, vamos a ver cómo la juega Dao al final. Va a jugar a full arqueros, elefantes y arietes. El que ataca es Dao, el que ataca es Dao, amiguitos, vamos a verlo. Vamos a ver lo que se viene con todo y arietes. Viene arietes y elefantes. Esta vaina es como casi asedio. Son como casi asedio ahora mismo, mis queridos parceritos. Pero bueno, ya empieza a salir la lanza piedra. No tiene con qué defenderse. Va a mejorar a Valle. Está muy por debajo Fire ahora. Demasiados problemas para Fire. Demasiados problemas para Fire, amiguito, viene hacia el frente. Ya los aldeanos están muy despelotados, la veo gris. La veo gris, por más que tengas dos castillos allá, no estás avanzando. Ya te va a frenar Taos con lanzapiedras. Y el ataque más eminente lo está metiendo en la casa del rival. Aquí si este castillo no sube, GG. Si este castillo no sube, GG, ya van a ser ballestas. Ahí está, menos una, menos dos, toma Feminazi. Ahí está, menos tres, menos cuatro, papá. Vamos a ver si no sube, apaga y vámonos. Creo que esto es GG. ¿Ustedes qué opinan, mis queridos amigos? Le tumbaron centro urbano. Bueno, ahí está el GG de Fire. Ahí está el GG de Fire, que no iba a subir este castillo, parceritos. Vamos a verlo. Tremendo el primer jueguito. Creí que Fire de pronto le hacía algo a Dao, pero bueno, no fue capaz de ingresarle al parcero Dao. No fue capaz de ingresarle. Y ahora mismo, pues en contragolpe, ya estando en Imperial, sobrado de ejército, elefantes y demás, pues toma para que aprendas a respetar, papá. Y ahí está, 1-0, se trepa arriba el amigo Dao. Ustedes no se muevan de sus asientos porque ya vamos con el segundo game. Ya vamos al segundo game, así que todos quieticos ahí, papá. Paquieticos, que los juegos van a estar de lujo absolutamente todos. No te olvides de suscribirte si eres nuevo en el canal. No te olvides de enviar tus mensajes vía LUTS. Envía todos los mensajes vía LUTS que quieras. Puedes repetirlo la cantidad de veces que quieras, amiguitos. 95 aldeanos contra 86. Ya lo estaba alcanzando Fire, pero en economía se lo llevó por delante el serbio de lejos. De lejos el serbio y sin demasiado ejército logró jejearlo, parceros. Logró jejearlo y 1-0 se pone arriba nuestro querido amigo Dao de Serbia. Dejen sus likeazos, envíen a nuestros amigos por aquí en sus mensajes vía LUTS. Dejen todo su épico likeazo, parceros, todos a dejar el lindísimo pulgar arriba. Gracias a todos los que envían sus mensajes vía LUTS. Me parece que Dao lo tiró, dicen por aquí. GG, amiguitos, ganó el serbio Doubt. Soy nuevo, parcero, dice Johan Reyes. Bienvenidos todos y suscríbanse todos a este hermosísimo canal. Acuérdenlo, parceros, vamos a dejar el pulgar arriba. Vamos por 400 pulgares arriba. Sí, lo tiró Dao, le dio como hijo, dicen por aquí. Lindo cocodrilo, son muy buenos esos elefantes malayos, dice Janet. ¿Habrá revancha? Por supuesto que sí, Paula. Habrá más revancha y ya vamos. Tenía en la vista de Dao, Mario, se escuchó el sonido de la derrota. Ganó Far, dicen por aquí. Mario, ¿cuándo es la 50K aproximadamente? ¿Y cómo van los patrocinadores? Ya tenemos buena cantidad. Ya tenemos buena cantidad, amiguitos. Buen game. Saludos para Andrés y Artemio. Mario, ¿sabes cuál es? ¿Qué? ¿Cuándo sale el Age of Empires 4? No, y eso está como demoradito. Saludos, Mario. Saludos a mi amigo Nicolás. ¿Cuándo juegas en Steam? Algún día volveré a Steam. Mario, saludos desde Cúcuta. Bueno, parceritos, dejando su pulgar arriba para superar los 400 rapidito. Vamos a superar los 400, likeazo rapidito.
Daud dijo GG, pero Farr se retiró. Sí, la victoria fue de Daud, no de Farr, eso nunca. Así que bueno, parceritos, vamos a darle cañita. Ustedes empiecen a romper ese chat. Empiecen a romper ese chat con 14 en cantidades industriales para ir a por el segundo game. Gracias a toda la gente que se suscribe al canal. Ya somos 47.620. Vamos por 47.650. Así que bueno, amigos, vamos a darle cañita. Ganó Far, Double soltó el GG. Nada, no importa que diga el GG, Double. Double le dijo, well, pego. Pero bueno, el que se retira es Far. Y el que se retira es el que pierde. Así que bueno, Dao tiró el GG, pero Far se retiró, sí, efectivamente. Mandé los loots, no apareció. Bueno, se demora un poquito Héctor, pero de que llega, llega. ¿Cuántos juegos son? Vamos a tener cuatro juegazos y estamos apenas en el primero. Así que no se muevan de sus asientos, parceros. ¿Cuándo vuelves a jugar con subs? Dicen por aquí, bueno, pronto volveremos a jugar con subs. ¿Quién fue el que ganó? Pues ganó Dao, parceros. No entiendo por qué les queda la duda. No entiendo por qué les queda la duda si ya estaba más que decidido. Ese juego entre Daud y Far, ahora mismo a romper el chat, a romper ese chat con 14 en cantidades industriales. Dele encañita a ese 14, dele encañita a ese 14 porque nos vamos con el siguiente juego de la noche. ¿Fue empate? Claro que no, ganó Daud. ¿Cuántas veces se los tengo que decir? Y bueno, parceritos, dejen su 14, dejen su 14, rompan ese chat, dele encañita a ese chat porque nos vamos con el segundo juego de la noche. Y bueno, parceritos, estamos aquí en el segundo juego de la noche, esta vez con los burmeses o birmanos contra los malíes. Bueno, nuevas civis por ambos bandos. Vamos a tener nuevas civis por ambos bandos. Daud de nuevo de color azul. El Daud va con los birmanos. Vamos a chequearlo rápido. Son los del guerrero de Karambit. Las mejoras del campamento maderero son gratis. Infantería tiene más uno de ataque, por lo que puedes llegar a tener campeones con más 7 de ataque y alabarderos con más 7 de ataque, parceros. Las tecnologías del monasterio cuestan la mitad, así que también es buena idea sacar a los monjes. Y bueno, ahí tenemos a este guerrero que por lo regular optan por sacarlo muy bueno, muy fuerte de cerca, el guerrero Arambay. El Arambay de élite, que es un guerrerazo, es una unidad. Excelente, y es lo que vamos a tener. Recuerden esto, puede ir hombres de armas. Es muy buena idea ir hombre de armas por parte del amigo Daud, que también iniciando puede ver las reliquias que están a lo largo del mapa, a ver si las aprovecha, porque es una civi que también aplica bastante para los monjes. Vamos a ver cómo juega nuestro querido amigo de Serbia, el parcero Daud, y el frente va a tener a Fire con los malíes. Inche. Esta es la civilización. ¿Qué? Tiene defensa en sus unidades, ¿no? En vez de ataque, el Malí tiene más uno de armadura antiproyectil al pasar de cada una de las edades. Una mejora que me parece importante es que las mejoras del campamento de oro son gratis. Tiene a un poderoso guerrero también. Las nuevas unidades, casi que todas, son buenísimas. El guerrero de Gabeto de élite también, tremendo. Así que vamos a ver cómo la juega esta vez. Va a tener armadura antiproyectil. Guerreros de Gabeto tienen buena infantería. Vamos a ver cada uno cómo juega y cómo desarrolla estas partidas. Con ambas civilizaciones es buena idea ir a hombre de armas por la ventaja que tienen en cuanto a su infantería. Eso está claro, ¿no? Eso está claro, parceritos. Pero bueno, vamos a ver cómo arranca y cómo anda la partida. Aldeanitos para cada uno. Vamos a chequear el mapa. Tiene un oro bastante lindo, Far. Un oro a la parte de atrás, una piedra también a la parte de atrás, su bosque a la parte de atrás y un mapa bastante waleable. Aunque tiene una lateral bastante molesta, con una parte alta que puede ser tomada por el rival, lo cual lo pondría en demasiados aprietos. Pero vamos a ver cómo la decide jugar Far, porque en lo general tiene un mapa bastante bueno. Tiene un mapa bastante interesante, nuestro querido amigo Far, que está arrancando aquí con los malíes. Vamos a ver si deciden jugar hombre de armas o como ahorita en la partida anterior, que jugaron muy distintos todos los games, parceritos. Todos los games los jugaron de manera muy, muy distinta. Bastian San Martín, saludos para vos. También saludos para todos los parceros del CLB que están pidiendo su saludito, parceritos. Vamos a ver, Mario Banan Mundial. ¿Quién?
Gabeto son mujeres, sí, pero sí son mujeres. Paula son guardianas de Gabeto. A mí pasa lo mismo y bueno, todavía me confundo. Pero tienes toda la razón. Las guardianas de Gabeto son mujeres, son negritas africanas muy ros para pelear. Y sí, son, sí, señora, tiene todísima la razón. Son guardianas de Gabeto. Esto que dice, este juego siempre juega mi padre 23 años y sigue jugándolo. Claro que sí, este juego es para siempre, este juego es para toda la vida. Este juego es para absolutamente toda la vida, porque lo juegas desde que tienes 6 años y tienes 25 y todavía lo sigues jugando y piensas llegar a los 30 y todavía seguirlo jugando. Así que este juego es para toda la vida, a menos de que el Age 4 rompa todas las expectativas posibles, lo cual lo veo un poquitico complejo, un poquitico complejo. Y vemos cómo de susto guarecida está el de Anita porque un cabezazo del cerdito la mandaba a dormir, papá. Entonces nada, enviando tres a la madera, vamos a ver qué juega. ¿Qué quiere jugar Fire enviando tres a la madera? Recuerden que eso nos indica un paso rápido a feudal. Así que siempre que exploren a su rival, empezando la partida, minuto 6 y 5 de juego, y tenga tres en la madera, pues ustedes ya saben que el man va a querer ir rápido a feudal. Mientras que si ustedes exploran igualmente como lo hace Fire y ven cuatro en la madera, sabe que se viene una posible técnica de Drush. Eso es muy probable. Así que bueno, 16 aldeanos para cada uno. Uno mandó 3 y el otro mandó 4. Este quiere pasar con Drush, muy probablemente. Recuerden que el birmano tiene ataque de más 1 instantáneo al llegar a la edad feudal, mientras que el malí tiene defensa de más 1 antiproyectil. Eso es importante. Recuerden que una de las mejores defensas contra el hombre de arma vienen siendo los arqueros, por lo que viene demasiado importante esa defensa. Vamos a ver, porque está jugando sin telar. Está jugando sin telar y metiendo 3 aldeanos hacia la madera, por lo que va a querer un paso rápido. Rápido, un Drush es poco probable. Este aldeanito en el oro me marea y este cuartel me marea. Por los 3 aldeanos en la madera, vamos a ver cómo la decide jugar Fire. Puede pasar y ahí sí sacar a los milicias o va a intentar jugar el Drush antes, ya veremos. Vamos a ver, amiguitos, esto está interesante. Apenas arrancando. El minuto 7 de juego. Ya metió el cuartel el que creí que no iba a intentar el Drush. A ver si sí lo saca el Drush. Saca el Drush de inmediato, Fire. Vamos a ver qué quiere hacer. Empieza a gualearse por la lateral. Ya tiene localizada la ciudad del enemigo. ¿Ambos van a jugar Drush? No lo sé. Este sí es minuto 7 de juego. Vamos a ver cómo la juega Daud. Todavía no ha picado. Ya Daud va a completar 22 de población. No tiene el telar todavía. Y creo que Daud va a intentar pasar con 22 de población. Y ahí sí sacan a los hombres de armas. Mientras que Far decidió jugar Drush desde la alta edad media. Tiene que presionarlo desde ya. Tiene que presionarlo desde ya, parceros. Vamos a ver cómo anda. Vamos a ver cómo anda y aquí mueve dos hacia el oro. Típica técnica hombre de armas para nuestro querido amigo Far, mientras viene un Drush. Aunque aquí no está aprovechando la ventaja de los malíes. No va a tener ventaja antiproyectil. Igual si el otro le saca hombre de armas, pues va a ser ataque contra defensa antiproyectil. Así que en cuerpo a cuerpo terminaría ganando Daud. Pero tiene aquí los arbustos bastante desprotegidos. Creo que a Daud incluso le puede estar tocando sacar sus milicias con antelación a defenderse. Está metiendo el telar y seguramente después de eso Far va a intentar ir hacia la edad feudal. Esto apenas está comenzando. La partida está arrancando. El Drush lo empieza a comer completico el amigo Daud, que estaba completamente inocente de esto. Y empieza a cascarle en los arbustos, que lo tenía muy frontales. Tiene que sacar las milicias con antelación. Ya va a llegar Daud a la edad feudal, pero creo que va a tener que pelear con sus milicias desde la alta edad media. Esto está muy cerca del centro urbano. Se percataba Daud, pero también se percataba al mismo tiempo Far. Ya tiene 3 milicias defensivas. Va a llegar primero Daud. Obviamente picó antes de sacar las milicias. Por el contrario, nuestro amigo Far jugó el típico Drush, más hombre de armas. Jugaba nuestro querido amigo Daud, que donde logre mejorarlas primero, va a poder devolver esta técnica de Drush con rapidez y además con el más uno de ataque de los birmanos. No es ningún tonto, Daud no quiere pelear en la alta edad media. No quiere pelear en la alta edad media. Vamos a ver, amigos, decide pelear a la larga. Ya no va a tener a los hombres de arma. Y miren lo que hace Far.
Mira lo que hace Fire, aunque se queda en mucha desventaja. Tiene que retroceder rápido, no gana la guerra, aunque quedan casi muertos los hombres de armas. Ya no los va a meter nunca y va a querer presionar, sí señores. Envía dos hombres de arma más, este sí los va a querer meter a hombre de armas. Ya no son milicias, este solo puede acabar con estas dos, aunque le van a pillar a los aldeanos. Le va a pillar Daut a los aldeanos, vamos a ver cómo lo ve. Aquí lo está pillando, le mete una casa y vamos a ver, eso está casi muerto. Las milicias de Daut están prácticamente muertas. Toma ahí, machetazo, papá. Y bueno, ahora queda Daut sin army. Está metiendo aquí dos hombres de armas y el frente quizá meta el tercero. Y ahora mismo va con galería de tiro con arco. No vamos a tener hombre de armas finalmente. Parece que no. Tiene el 4 más 1 Daut con birmanos que lo sigue sacando para defenderse. Y rápido mete su arquería defensiva. Vamos a ver porque ya es la segunda. Arquería defensiva para Daut. Vamos a ver, mete el puesto avanzado. Empieza a sacar arqueros. ¿Y qué va a querer jugar el amigo Fire? ¿Qué va a querer jugar el amigo Fire? Bueno, está mezclando guerrilla con... está mezclando guerrilla con lanceros. Hombres de arma con más uno de defensa antiproyectil. Más uno de defensa antiproyectil. Va a meter finalmente a los hombres de armas. Lo clavamos con todos. Lo clavábamos los hombres de armas con más uno antiproyectil. Aquí es importante porque ahora sí le sirve de defensa contra los arqueros. Va a intentar dar la vuelta. Va a intentar dar la vuelta. Cierra rápido. Bueno, va a cerrar también a sus propios arqueros. Creo que no quería que la milicia los persiguiera. Y ahora va hacia el oro completamente vulnerable de Daut. Daut ya mete el más uno. Está moviendo sus arqueros hacia allá. El hombre de armas, recuérdenlo, por ser malí, tiene más uno antiproyectil. Tiene más uno antiproyectil y se mueve, parceros. Vamos a ver, amiguito, menos un aldeanito. Esos golpes duelen, buena presión del amigo Fire. Buena presión de Fire, que rápido. Bueno, creí que iba a meter la segunda arquería, pero prefiere meter la herrería, pues su rival ya tiene más uno de ataque, lo que le complica mucho la vida. Daut está a doble flujo, mientras que Fire está con una sola arquería. Prefiere mejorar primero el más uno de ataque, está ganando en número 9 contra 8, y estos dos hombres de arma cuentan en los 8 que tiene Fire, así que en arqueros está por encima nuestro querido amigo Daut, que intentaba presionar con una torre al pie de la arquería, para que sean heridos, apenas nazcas, pero responde con una torre también Daut en la parte inferior y está devolviendo toda su arma y la partida se calienta y apenas vamos en el minuto 15 de juego, una sola arquería para Fire, que de llegar a perder este ejército de mala manera va a estar en demasiados aprietos. Aquí hay un hombre de arma vivo, nuevo, completamente nuevo, lo sigue enviando hacia el frente. Ahí está la torre arriba, ya no tiene nada que hacer, tiene que devolverse y buscar otro camino. Necesita otra arquería de carácter urgente si quiere igualar el flujo de arqueros de Daut. Necesita otra arquería. Ahí está Daut. Ahí está el amigo Daut con sus arqueros y arriba está, está intentando raidearlo, pero bueno, no logra hacer demasiado, no pierde ningún aldeano. Se defiende bien Daut con ya el doble de ejército. Daut ya se defiende con el doble de ejército y es que él tiene el doble flujo de la arquería. Todavía Fire no se mueve en ese sentido. No tiene la segunda arquería, necesita con estos aldeanos meterla ya. No va a poder aguantarlo. No va a poder aguantarlo y cuando quiera Daut contragolpear lo va a poder hacer. Ahí está hasta ahora la segunda arquería. Tenía que meterla. Tenía que meterla demasiado rápido, parceros. No va a lograrlo. Acaba de dividir sus tropas Daut, si no estoy mal. Dejó los guerrillas a la defensiva. Y los arqueros. Vamos a ver porque creo que el ejército de Daut está dividido. No veo los arqueros ahora mismo. Los metió a la torre. ¿Qué coño? ¿Qué hizo su ejército principal, Daut? Que lo dividió. Aquí lo saca. No estoy seguro quién tiene aquí. Si son aldeanos o arqueros. Porque el ejército de Daut era más grande. Y ahora no lo veo. No veo el coño su ejército principal de Daut. No es este, seguramente. ¿Dónde mierda lo metió? Me está troleando, Daut. Voy a cambiar a Daut. Ah, ok, sí, son arqueros lo que había en esta torre. Son arqueros lo que había en esta torre y eso sí conforma ya el ejército principal de Daut, que tiene 20, mientras que tiene 12 nuestro querido amigo Fire. Pero aquí tiene 3 arqueros más adicionales. Intenta cerrar, no puede dejar la presión. Ahora gana en número. Gana por muchísimo número Daut a la defensiva. Lo bueno que hace Fire es defenderse. Es mantener la presión. Lo que hace Fire es mantener la presión, aunque está a 200 puntos por debajo. Son full guerrilleros, pero está doblado en número ahora mismo. Lo están duplicando en número. Mira lo que
está haciendo Fire, está metiendo la primera defensa. Ay, 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 se vienen Scouts. Se vienen Scouts, esto puede ser importante para la presión de Fire. Tienes que no regala todo su ejército. Buen movimiento, buena micro de guerrilla. Buena micro de la guerrilla. Miren cómo con pocas unidades le está acabando a todos los arqueros. Le acaba a todos los arqueros, obviamente, si va a sacar Scouts. Solo quieres que quede guerrilla. Es buen movimiento el que maneja Fire. Ahora mismo están 17 contra 11 y empiezan a sacar Scouts. Va a empezar a sacar Scouts y todavía mantiene la presión. Tiene menos army, pero Fire no se la quita. Fire no le quita la presión a Doubt, que está ya arrinconado, bien cubierto, con buena army, pero bajo presión. No puede contragolpear. En población de aldeanos están completamente igualados en puntos. Está Doubt un poquitico arriba. Son 400, wow. 400 puntos de ventaja, pero un par de Scouts pueden cambiar la situación. Solo guerrilla tiene Doubt. Solo guerrilla tiene en el momento Doubt, si tiene más número, pero pronto vendrán los Scouts de Fire. Ahí ya los tienen los tres Scouts, intenta buscar posición alta. Los que no lo saben, recuerda que siempre tienes que buscar la loma, porque ahí tienes bonus de ataque de más 25%, y el que está abajo tiene menos 25% de daño, parceros. Así que bueno, vamos a ver en qué momento decide Fire darle la sorpresa de los Scouts. Por ahora no tiene ningún lancero, maneja guerrilla. Doubt continúa creciendo en su economía bastante firme. Vamos a ver, porque aquí estos tres aldeanos son los que mantienen un poquito por debajo a Fire, porque estos tres aldeanos, Doubt los tiene trabajando en economía, mientras que Fire los tiene al frente construyendo edificios. Vamos a ver por qué lateral intenta. Está bien cubierto Doubt. Está bastante bien cubierto nuestro querido amigo Doubt, pero Fire sigue intentando ingresar con full guerrilla. Tiene más número Doubt. Vamos que ya vienen los Scouts. Vamos que ya vienen los Scouts. Uy, 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 le acaba de meter la primera defensa. El amigo Fire le acaba de meter la primera defensa. Esto puede cambiar el rumbo de la partida. Y está sacando dos Scouts más. La diferencia es que Doubt creo va a ir con, sí señores, mucha antelación hacia la edad de los castillos. Así que Fire tendrá que hacer un daño de verdad notorio. De verdad notorio, Doubt haciendo cambios de mercado. Se va para castillos, Doubt. Se va para castillos mientras que Fire está muy por detrás. Vienen los Scouts, a ver si entran. Pueden ingresar derecho, no tienen ni un solo lancero. Estos Scouts son más uno de defensa. Pueden hacer destrozos. Vamos a verlos, los utiliza como tanques. Viene por estos aldeanos primero, pero van hacia la torre. Quizá debió entrar Fire. Quizá debió entrar Fire. Le juega con miedo y eso le puede costar la partida. Juega con recelo, con un poco de cautela Fire, y esto le puede costar la partida. Estos Scouts al fondo hubieran hecho un fiestón o no, pero se decide a quedarse afuera. No ingresa, no daña, y Doubt está avanzando hacia la edad de los castillos. Esto se le complica a Fire por tenerle tanto respeto. A veces la situación de respeto a los jugadores, pues bastante bueno. Vamos a ver, amigos, porque Fire continúa rodeando arriba Doubt, defendiendo, pero va a llegar a la edad de los castillos. Doubt ya va hacia la edad de los castillos, mis queridos amiguitos, mientras se queda a vivir en feudal. Van a sacar, obviamente. Va a sacar jinetes. Con un par de jinetes le quejea toda la army a Fire. Fire con demasiado respeto. Empieza a picar a la edad de los castillos 2 minutos después. Ahora tendrá que cerrar su base. Con una base tan expuesta como la tiene, el raideo que se va a comer es fuerte. Creo que aquí venía con algún ejército Doubt. Tuve que traer a sus scouts para la defensa. Un par de arqueros, un par de aldeanos. Y ahora mismo Doubt toma una gran ventaja. La guerrilla intenta dar la vuelta, pero le jugó con demasiado respeto. Le jugó con demasiado respeto, mis queridos amigos. A mi gusto de Newey, Fire le tuvo mucho respeto. Pudo ingresar sus scouts. Hubiera hecho fiesta en la madera, pero prefirió quedarse afuera. Ahora mismo creo que va a pagar las consecuencias. Castillo de inmediato con los birmanos. Y va a sacar al guerrero Arambay. Va a sacar al Arambay, obviamente un par de jinetes. Y con eso va a jejear a toda esta guerrilla. No va a tener ningún inconveniente adicional. Encima, la ciudad de nuestro querido amigo Fire está completamente expuesta. Está completamente dispuesta para un rumbón o no, un VIP. Por parte de nuestro amigo Doubt. Esto va a estar complicadito. Vamos a ver, porque un solo jinete marca la diferencia, aunque los scouts un poquito también. Manda los lanceros nuestro amigo Doubt, y eso puede darle un poco de ventaja. Aquí viene también con el jinete. Si los jinetes salen, va a tener muchísima ventaja. Fire está a punto de llegar a la edad de los castillos. Al menos logra distraerlo allá al frente. Los scouts con el más uno de defensa alcanzan a pegar duro. Alcanzan a pegar duro. Cuando ya se sume otro jinete, creo que ya no va a poder hacer demasiado. Estos jinetes no tienen ninguna mejora, por lo que todavía podía Fire incluso presionarlo un poquito. Pureza de sangre para Doubt, que ya le mete 120 de resistencia a sus jinetes. Salen a correr los aldeanos, no quiere perder ninguno. Es perseguido por un jinete.
perseguido ahora mismo por un jinete, mis queridos parceritos. Y bueno, aquí ya tiene que correr. Se defiende bien Doubt, pero ya está en la edad de los castillos Far. Y ya está metiendo la segunda defensa. Far no se deja contragolpear y empieza a sacar jinetes. El juego está muy igualado. Al menos lo pudo mantener allá. Tiene un establo a la ofensiva y un establo a la defensiva. A ver si Doubt va del ataque de inmediato. Ya está sacando también a los Arambais. Ya está sacando esos lindos Arambais. Se devuelve un poquito Far. La partida está buena. Far metiendo guerrilla de élite. Es buena contra los Arambais. Está metiendo en la ganadería Doubt para que sus jinetes se muevan más rápido. Quiere contragolpearlo Doubt. Vamos a ver porque lo logró mantener allá. Lo logró mantener allá, parceros. Vamos a ver, mis queridos amiguitos, guerrilleros y de todo. Segundo centro urbano para Doubt. Mucho respeto por parte de los dos jugadores. Cuidadosamente todos sus movimientos. Guerrilla y jinetes al tope. Más dos de defensa y pureza de sangre. Así que eso está muy lindo. Ahí está muy lindo, parceritos. Vamos a ver cómo anda esto. Vamos a ver cómo anda esto, parceros. Guerrilla sacándole al tope. Se va a venir por esta lateral, cuidando con los Arambais. La guerrilla le viene genial a los Arambais. Aquí los va a matar, no se puede acercar. Es mala idea contra el Arambai, que pega muy duro, pero es descachado. Vamos a ver aquí mezcla entre guerrilla y jinetes. Vamos a ver cómo la juega. Tiene un par de jinetes. Igual el castillo lo defiende. Intenta dar la lateral el amigo Far. Intenta ir por la lateral. Arriba está bastante bien. Se está metiendo aquí con los birmanos. Está metiéndose aquí con los birmanos, mis queridos amigos. La partida está buena. La partida está bastante buena. Ustedes a romper esos pulgares arriba. Envíen todos sus mensajes vía Lutz, parceros. Vamos a ver porque sigue rodeado por Far. Sigue rodeado por Far. Población de aldeanos. De nuevo Doubt le toma ventaja de 10. De nuevo Doubt le toma ventaja de 10. Hola Adri, bienvenida al streaming. Casi nunca vienes, pero bueno, bienvenidísima. Casi que no vienes, más bien. Y bueno, aquí lo tenemos a nuestro querido Arambai. Vamos a ver cómo la juega. Este Arambai es un guerrero muy fuerte, pero contra guerrilla y en posición baja puede ser débil, aunque tiene casi la misma cantidad de Arambais que de guerrilleros. Acumula jinetes Far, pero de nuevo se está quedando en economía. Se queda en economía, y es que si ustedes checan la ciudad de Far, no tiene sino un solo centro urbano. No tiene sino un solito centro urbano, así que vamos a chequearlo. Pero qué lindo. Qué lindo, Adri. Vamos a verlo, parceritos. Vamos a verlo aquí. ¿Cómo se mueve? Empieza a sacar camellos. Empieza a sacar camellos. Qué bonito que se ve eso. Y vamos a ver, amigos, cómo mete aquí jinetes contra los Arambais. A ver, estas guerras son importantes. Esta guerra está importante. Doubt está sacando 20 aldeanos. Doubt está sacando 20 aldeanos. Qué cosa más linda, parceros. Y está mezclando camellos. Recuerden que el camello tiene bonus contra otra caballería. Por lo que también viene bien contra los Arambais. Que miren cómo pegan de duro. Son una unidad tremenda. Está pagando las consecuencias Far contra los Arambais. Está acumulando una buena cantidad de Arambais Far. Perdón, Doubt. Y lo acaba de sacar corriendo. Lo acaba de sacar corriendo. Uf, qué bonito, parceritos. Vamos a ver cómo anda esto. Bueno, está metiendo un castillo defensivo ahora. Está metiendo un castillo defensivo ahora. Creo que le está bloqueando varios edificios militares. Arriba continúa la guerra. Siguen los jinetes, ya suma algunos camellos. Pero pegan durísimo esos Arambais. Ustedes saben que pegan durísimo esos lindos Arambais, amiguitos. Pegan durísimo esos lindos Arambais. Aquí acaban de matarle todo el ejército a Far. Se acaba de quedar sin army y está 20-30 aldeanos por debajo. Este Doubt se lo está comiendo en economía siempre. Doubt está jugando a aguantarlo a Far. Se lo comió completamente en economía. Buena movida de Far al bloquear el castillo. Buena movida de Far al bloquearle el castillo. Pero todavía continúa con demasiada ventaja en economía. Far de nuevo al ataque al tope. Tres arietes y ahora está sacando monjes. Está intentando rodear, está metiendo un centro urbano allá en la parte de atrás. Creo que hasta ahora es el segundo. Far se la ha jugado toda al ataque. No, es el tercer centro urbano, pero está 30 aldeanos por debajo. Ya sube el castillo y vienen más Arambais. Vienen muchísimos más Arambais, amiguitos. Uf, aquí le violó absolutamente todos los guerrilleros. ¡Qué delicia, parceros! Vamos a verlo arriba, cómo se mueve. ¡Uf! Se vino con toda. Se vino con toda. Cuatro arietes, camellos. Vamos a ver qué logra.
Vamos a ver qué logra contra los Arambais. Los Arambais son, creo, malos para pegarle a estos, o son buenos, ya no me acuerdo. Vamos a verlo ahora mismo. En contados instantes lo vamos a descubrir. Aquí salen los aldeanos, a ver si pierde el castillo. Se vienen todos los Arambais, refuerza con monjes. Buena medida, buena medida y buen ataque de Dao. Creo que esta batalla depende de la partida. Esta batalla puede estar definiendo toda la partida. Vamos a verlo aquí, le transforman un Arambai. Se está transformando en Arambai, quizá el castillo caiga. Buena presión por parte de Far, que arranca a meter arietes. Son cuatro arietes, pero hay demasiado Arambai. Se queda sin Army Far, se queda sin Army Far y creo que va a fracasar. Creo que va a fracasar completamente el ataque de Fire, lo que puede determinar ya el rumbo de la partida. Pierde todos los arietes. Vamos a ver si el Arambai le pega duro. Al camello sí que le pega duro. Y también le pega duro al ariete, así que no hay nada que hacer. Esto ya creo que valió madre. Dauda Imperial. Dauda Imperial, 30 aldeanos por encima. Aguantó el ataque. Este era el ataque que decidía la partida. Ahí está. Ese era el ataque que decidía completamente la partida. Y ahí está, lo pudo aguantar genial Dao. Esta unidad es muy fuerte. Esta unidad es muy fuerte. El Arambai es demasiado fuerte. Vamos a ver, parcero. Ya Dao dio Imperial. Estaba 30 aldeanos por encima. No pudo jejearlo Far. No pudo jejearlo para nada Far, amigos. Así que pues nada. El ataque de Fire fue infructuoso. Los Arambais resultaron mucho más fuertes. Ese tremendo guerrero de Arambai resultó muchísimo más fuerte, mi querido amigo, mis queridos parceros. Y ya se trepa Daud en el marcador 2-0. Se trepa Daud en el marcador 2-0, parceritos. Y bueno, Daud está jugando muy bien. Ha jugado a defensiva, pero lo ha logrado hacer muy bien. Saludos, Tocayo. Excelente canal desde Jalisco, México. Buena vibra, parcero. Nos mandan nuestros queridos amigos aquí desde Los Luz. 2-0 se trepa Daud ya. 2-0 se está trepando nuestro querido amigo Daud. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta este lindo juego. Vamos a ver cómo resulta la partida, parceros. Vamos a la tercera partida de la noche. Ustedes sigan dejando 14, ¿en qué? Pero en cantidades recontra mega industriales. Vamos a seguirlo viendo aquí al amigo Far versus Daud. Ustedes sigan dejando su pulgar arriba. Vamos por los 500 pulgares, parcero. Vamos, que es fácil llegar a 500. Buen GG otra vez. Daud lo aguantó bien y simplemente lo liquidó. Lo liquidó muy fácil y rápido. Daud ya ni siquiera tuvo que atacarlo. Ya sabía Far que al perder ese ataque iba a perder la partida. Ustedes a romper ese chat y los pulgares arriba. Ustedes a destrozar sus pulgares arriba. Qué bueno, qué bueno. Espectacular, parcero, lo que estamos viendo ahora mismo. Uf, qué bueno, amiguitos, qué bueno lo que estamos viendo ahora mismo. Un espectáculo absoluto. Vamos a romper el 14. Pulgares arriba, romper ese 14. Qué delicia, amiguitos. Qué rico, amiguitos. Vamos a darle el siguiente juego. Piqueros contra Arambai. Sí, pueden ser buenos. Pueden ser buenos, muy buenos. Los piqueros contra Arambai obviamente tienen la ventaja contra el camello. Saludos desde Chile, que dice Cristóbal. Vamos por 10 pulgares arriba y suscríbete si eres nuevo en el canal. En el otro, eran expuestos al veneno y el lanzador. Bueno, no sé qué pegaste ahí. Por fin voy a ver un directo después de mucho. Saludos desde Osaka, México. Bienvenidos todos los que se suman. Bienvenidos todos los que se suman. Extraordinario. Tremendo, parceros. Mario saluda a mi amigo que está de cumpleaños. Dice por aquí el amigo Jorge, que te rocen el fierro. Dice por aquí el amigo Juan Nieto. Vamos a ver, 14. Se empiecen a romper ese chat. Vamos con el tercer game de la noche.
Vamos a tercer game de la noche, así que todos amiguitos, a romper ese chat con 14, ¿en qué? Pero en cantidades industriales, que no se vea el nombre de absolutamente nadie. Vamos a darle cañita, vamos a darle lo que ustedes ya saben que. Vamos a darle 14, ¿14 en qué? En cantidades industriales. Si te gusta ese 14 que yo puse ahí en el chat, tienes que darle apoyar arriba. Obviamente, solo nuestros lindos patrocinadores tienen acceso a ese lindo 14. Likeazos, likeazos para vos, Adri. Saludos desde Traigen. Vamos a verlo. Tremendo, parcerito, casi un K de personas y no ponen like. Claro que sí, vamos a dejar el likeazo, amiguitos. Vamos a dejar el tremendo likeazo y nos vamos con el tercer juego de la noche. Suscríbete al canal si eres nuevo. Recuerda suscribirte a este hermoso canal si eres nuevo y romper ese chat con 14 y 14 en cantidades recontra mega industriales. Cantidades industriales de 14, darle cañita. Y bueno, parceritos, arrancamos la siguiente partida, los magiares. Vamos con los magiares para Daud. Muy bueno, amiguitos. Bueno, amiguitos, vamos a echarle un ojito a la civilización de los magiares. Los aldeanos matan a los lobos de un solo golpe. ¡Pua! Son aldeanitos ninja contra los lobos. Son aldeanitos ninja contra los lobos, amiguitos. Tremendo. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo aquí. Caballería de exploración. Cuesta 15% menos. Esto es bueno para ir scouts. Los magiares son tremendas civi para ir scouts, amiguitos. Forja, fundición de hierro y alto horno. Estas civilizaciones de caballería al tope. Jugar Scouts es una de las mejores cosas que puedes hacer porque vale 15% menos y encima tienes el más uno instantáneo al llegar a feudal. Extraordinaria la civi. Extraordinaria la civi de los magiares para ir Scouts. Es la mejor civilización para ir Scouts comparada más o menos con los francos. Así que tomen nota, magiares estupendos para ir Scouts, amigos. Son tremendo. Vamos a verlo cómo la juega nuestro amigo Daud de color azul de nuevo y de color rojo Far que va con los conocidos mayas. Va con los conocidos mayas Far. Vamos a ver qué tal la juega. De nuevo es una Arabia verde. Oro principal, un poco retirado, pero hacia la parte de atrás. Vamos a ver, amiguitos. Qué cerdo tan lejano este. Qué cerdo tan lejano el que le sale a Daud. La partida apenas está comenzando. Ustedes vayan dejando su épico pulgar arriba. Los cerditos están bastante lejos. El mapa en esta ocasión para Daud no está para nada tan waleable como los otros. Está muy abierto. El mapa de Daud está muy abierto, por lo que posiblemente veamos más agresivo a un Daud en esta partida. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo decide jugarlo. Si juega agresivo, que es muy probable por la abertura de su mapa, que está muy abierto. Y en cambio, miren el minimapa. Miren el mapa de Far, es mucho más waleable. El mapa de Far es más waleable, el oro está a la parte de atrás. Vamos a ver cómo termina jugándola, acercando venaditos con los mayas. Vamos a ver, recuerden que el maya es una civilización neta de arqueros. Sus arqueros son más baratos, además de que tienen a ese tremendo arquero de pluma, que en cantidades industriales marca enormemente la diferencia. Ahí cazando ciervitos, obviamente. Yo creo, y eso haría yo, ¿no? De ser Daud, así sea yo, no, Daud sea un re contra pro. Yo también jugaría Scouts. Vamos a ver si así lo decide. El acercado de los venados siempre es muy bueno. Además, cuando decides jugar así full Scouts, quizás sea lo que haga Daud, que tiene un mapa abierto, quizás lo obligue a jugar más agresivo de lo que ya viene, ¿no? Vamos a ver, cazando ya el segundo cerdo que estaba bastante retirado. No, es el primero hasta ahora. Es el primer cerdo por parte de Daud, un cerdo muy retirado, un poco complejo de cazar. Sin el telar, va a llegar bastante herido.
Va a llegar bastante herido, ahí está, vamos a verlo, parceritos. Y bueno, acá está el primer cerdito sin ningún inconveniente. Oro principal de Doubt a la parte de atrás, piedra también. Hay una loma un poco fastidiosa. Y lo repito, el mapa de Doubt es muy abierto. Tiene unas aberturas muy grandes. Miren todo el ingreso que va a tener Doubt, además de que está muy cerca de su rival. Por lo que creo que en esta partida vamos a tener a un Doubt un poco más agresivo. Y quizá un Fire con un mejor mapa en esta ocasión, un poco más defensivo. Vamos a ver qué tal andan los dos jugadores. 16 de población para cada uno de los dos. Cazando el segundo cerdo en este punto far que va con los mayas. ¿Será que tenemos arqueros versus plumas? Perdón, arqueros versus scouts. Sería muy normal. Para mí sería demasiado normal. Es que creo que, así como con coreanos, estás prácticamente obligado a ir torres porque es una civilización completamente diseñada para ir torres. Pues con los magiares tienes que ir scouts. Es una civilización completamente adecuada para ir scouts, parceros. Completamente. Vamos a ver, ya viene el cerdito. Segundo cerdo, también muy retirado. Ay, ay, ay. Ay, 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 aldeanita, moriste, papá. Chao, mija, cabezazo y murió. Uf, se teletransportó al último segundo. Se teletransportó al último segundo y ahora va a matar el cerdo con un solo aldeano. Grande Doubt. Mata el cerdo con un solo aldeano. Tremendo, el parcero serbio. Ahí lo va a hacer, nunca había visto esto, la verdad. Creo que es un chimbazo, o no sé. Con un solo aldeano lo mata tranqui, relax. Mira, 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 el cerdo intenta pasar. Están los aldeanos aquí atravesados. Y lo mata, relax. Cerdito, aldeano a héroe. Aldeanito repro, matando al cerdo él solito, papá. ¿Quién lo hace? Nadie. Solo el aldeanito maravilla del parcero Doubt, que sigue acercando a los ciervos. A ver qué paso mete, pero lo hace primero Doubt con 21. Va a meter el telar. Va a meter el telar, amigos, y bueno, aquí está avanzando. Aquí está avanzando, caza el ciervito. Todo tranqui para ellos. Vamos a ver qué quiere Far, que ya clava el primer establo. ¿Jugará arquerías? Sí, Far tiene pinta. Tiene pinta, va a meter hombre de armas de nuevo. Ha jugado las dos veces anteriores. Sí, de nuevo Far. De nuevo Far, que quizás se le hace muy predecible a Doubt. Hombre de armas, los dos típicos aldeanos al oro. Empieza a sacar las milicias cuando van el transcurso hacia la edad feudal. Y vamos a ver si continúa con la técnica habitual de scouts para el amigo Doubt. ¿Hacia dónde se dirigen estos dos? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Van a coger madera un poquitico más seguro. Seguramente ya vendrá el cuartel a mediados de feudal para Doubt. Y seguramente a continuación vendrán los scouts, que es muy normal por todo y por todo. Porque son 15% más baratos y porque tienen más uno de pegada apenas llegas a la edad feudal. Aquí está sacando las milicias. Está sacando las milicias y va a querer ir a atacar de inmediato. De nuevo, hombre de armas. El mapa está muy abierto, pero miren lo que hace Doubt. Empieza a cerrar por las laterales. Doubt empieza a cerrar ya por las laterales su ciudad, mandando bastantes hacia madera. Seguramente después del cuartel va a venir sin lugar a dudas el establo. Eso podemos estar casi seguros. Ustedes sigan dejando su pulgar arriba, enviando sus mensajes vía LUTS. Y suscríbete si eres nuevo en el canal, porque se vienen torneos nuevos para el canal. Aprende a jugar a Leish. Hay una comunidad enorme de gente jugando a Leish cada día. Así que si quieres estar enterado sobre este maravilloso juego de tu infancia, pues te invito a que te suscribas al canal y que cada día seamos más. Y que el premio, el sueño, la mitad del sueño, que son los 50.000, pues pronto se haga realidad. Ya somos 46.000, 47.600, así que vamos rumbo a los 48.000. Vamos a ver, porque ya se calienta. Doubt empieza a meter sus establos. Ya están los hombres de arma por parte del maya, que vamos a ver cómo juega después. Lo más normal es que fuese arqueros, es maya, ¿no? Pero aquí está metiendo hombre de armas y siempre ataca los arbustos, la parte más vulnerable, la parte más difícil de cubrir por parte de todos los jugadores, amigos. Pero bueno, aquí está cerrándose todo el fondo y está metiendo ya los establos. Ya debe venir pronto con los scouts, que son más baratos y pegan más duro. Recuérdenlo, tomen nota, magiares pros para sacar scouts. Vamos a ver, amiguitos. Vamos a ver, amiguitos, porque esto está bastante bueno. Tiene que cambiar el punto de madera y aquí está dándole al molino. Vamos a ver, parceros, cómo anda esto. Ustedes no se olviden de dejar sus mensajes vía luz. Seguir suscribiéndose mientras vemos cómo Doubt empieza a sacar sus scouts. Algo típico, los magiares. Mientras, yo no sé, quiero ver arqueros por parte del amigo Far.
Quiero ver Arqueros por Fire, que se está cerrando. Tiene un mapa, lo decíamos, un poco más asequible que los otros mapas que ha tenido. Esta vez el que está abierto, muy abierto está, pero que asegura bien su madera con bastantes edificios y metiéndose detrás del centro urbano. Ahora saca los feminazis a bullear a Machete. Toma, papá, Machete va, Machete viene. Los Scott también, machetazo a la nuca, pero refuerza con un lancero de estupenda madera. Tienen 3 más 3 porque son los Scouts del Magiar. Y ahí está, boleando Machete. Suma a los aldeanos, Daud igual parece se deshizo ya de todo. Perdió una vida de una pobre feminazi, pero resulta librándose de casi todo. No, terminan vivos 2 hombres de arma y perdió casi todos los Scouts. Daud, no le salió tan bien esa movida. No le salió tan bien esta movida y vamos a ver aquí cómo termina. Granjeando, granjeando, va a sacar muchos más scouts. Y tiene los aldeanos todavía hacia el frente. Quedan 4 feminazis. Toma, toma, perro. Toma por vagabundo. Toma, toma. Ahí está, murió una feminazi, pero estas 3 siguen peleando. Y ahora saca águilas. Saca águilas. Recuerden que desde las nuevas expansiones ya puede sacar águilas desde la edad feudal. Pueden sacar águilas de la edad frutal y las empieza a sacar rápido nuestro amigo Fire. Y quiere montarle alta presión a Daud. Está 3 aldeanos por debajo el amigo Daud, que exclusivamente tiene ahí para sacar scouts de sus cuarteles. Vamos a ver que son 3 águilas. Son 3 águilas que no son muy buenas, no son como pequeños exploradores. Son como los exploradores de los mayas. Tienen un ataque pequeño de 4 y una corta resistencia de 50, pero tienen buen escudo y bueno, pegan duro, pegan duro. Quiere tumbar el molino para joderle 100 de alimento y están desprotegidos los aldeanitos. Quiere contragolpearlo Daud, pero que se está cerrando por completo Fire. Casi que está full cerrado, pero todavía tiene varios ingresos. Podría hacerlo, pero tiene que devolver los scouts a defender a las pobres feminazis. Matazón de aldeanos para Daud. No se están logrando cubrir bien en esta ocasión. En esta ocasión sí le están dando chum bimba Daud y le está quedando 5 aldeanos por debajo. Fire lo sigue presionando. Matazón de aldeanos. Matazón de aldeanos, papá. Toma, toma. Las feminazis siguen boleando Machete para salvar su vida, pero ha perdido a bastantes feminazis el parcero Daud. Le han matado una buena cantidad y Daud no tiene muy buena army. Es que bueno, igual solo está jugando a sacar águilas y lanceros. Y es que el minuto es apenas el minuto 15. No tiene arquerías todavía. Va a cerrar el hueco que le queda a la parte de atrás. Recuerden que el Magiar también mata un lobo de un solo machetazo. ¡Pra! Tienen el truco para meterle el machetazo en la nuca. ¿En dónde es a los lobos, los amigos magiares? Vamos a verlo. Vamos a ver aquí con qué juega. Va a ir arqueros Daud ahora. Va a ir arqueros y están viendo más aldeanos hacia oro, pero que seguramente va a sacar arqueros para cubrirse un poquito de las águilas y de los lanceros. Ahora el Maya, me imagino que también va a meter arquerías en este sector. Vamos a ver porque creo que Far ya está completamente cubierto, aunque primero tendrá que luchar con un lindo lobito. Primero tendrá que luchar con el lindo lobito. Ahí está, toma, toma, toma. Vamos a ver, amigos, porque ya está metiendo carretilla. Doble arquería, sí señor, doble arquería y enviando aldeanos hacia el oro. Es lo que está haciendo Daud en este momento. Tiene 2 scouts un poco inservibles. Este es la única parte que tiene vulnerable, porque el oro lo tiene protegido y la madera la tiene protegida, pero los arbustos le han costado la vida de bastantes aldeanos al parcero Daud. Bastantes aldeanitos ha perdido nuestro amigo Daud. Así que bueno, amiguitos, vamos a ver cómo anda. Saluda, dice Johan Obed. Like for feminazis, dicen por aquí el amigo Severo. No, va a perder Fire seguramente, dicen por aquí. No le tienen fe a Fire, porque nunca juegan el mapa de Yucatán. Bueno, creo que es un mapa un poco fastidioso para los pro, pero el preferido obviamente es Arabia, amiguitos. El preferido es Arabia. ¿Cómo puedes cambiar esto? Dicen por aquí el truquito del carro. Está completamente cubierto, Daud. Está bien cubierto, Daud. Está metiendo ahora un mercado. Creo que Daud va a intentar picar a castillos, porque tiene el alimento y la madera suficiente como para con el mercado puede hacer los intercambios necesarios. Está cubriéndose bien Daud al fondo, pero tiene 8 aldeanos menos. La economía de Fire es mejor, hay que decirlo. Esta vez no fue ningún tipo de forward, así que todos los aldeanos de Fire están trabajando a tope. ¿Dónde están las arquerías? Daud hizo lo que decíamos, con movimientos de mercado. Está picando ya hacia la edad de los castillos. Está metiendo ahora la herrería y a ver que empieza a sacar arqueros y quizá meter el contragolpe. Vamos a ver cómo la juega Daud, que va primero hacia la edad de los castillos, haciendo cambios en el mercado. Lo acaba de lograr con antelación. A ver cuánto tarda Fire, que es el que tiene la presión. Aquí está regalando un poco el ejército, pero no tiene. Si tuviera arqueros, podría joder muchísimo Fire. Yo no entiendo el por qué se ha demorado tanto en meter las arquerías. Está creciendo bastante su economía, pero por el momento no tiene mucho. No tiene arqueros, que es la unidad más importante a mi gusto del Maya. Tiene buena cantidad de guerreros águila, los cuales ya les metió el más uno de defensa. Ahí está sacando tercera arquería para Daud. Tercera arquería para Daud, que la va a tener clara con los magiares. Va hacia castillos Daud, dice por aquí la gente en el chat.
Vamos a verlo, ahí está picando Fagra hacia la edad de los castillos, casi un minuto después, sacando gran cantidad de arquería al Taos, que ya va hacia la edad de los castillos. Creí que iba a jugar full jinetes. Recuerden que también el Magiar, al llegar a la edad de los castillos, va a obtener el más 2 automático en sus jinetes. Mientras tanto, el amigo Far tendrá que seguramente mejorar a sus águilas, águilas de élite, ¿no? O a guerreros águila, creo que es que se transforma y las de élite vienen siendo en imperial. Está metiendo la pureza de sangre, pero ¿qué coño va a jugar? ¿Arqueros a caballo? ¿O qué quiere jugar Daud? Acaba de meter 3 arquerías y está metiendo la pureza de sangre. Ok, ¿qué va a hacer Daud? ¿Sacará jinetes mezclados con arqueros? Ya lo veremos, solo el tiempo nos dará la respuesta de Daud. Vamos a verlo, parceritos. Está metiendo la pureza de sangre. Uy, va a sacar arqueros a caballo. Ya pues, Pau, dándonos sorpresas a cada instante. Va a jugar arqueros a caballo contra los guerreros águila. Y está sacando. Quizá quiere tener un poquito más de movilidad. Tiene ya 3 cuarteles y va a jugar al tope de águilas Fire. Vamos a tener águilas contra arqueros a caballo. Es raro ver a un jugador de élite sacar arqueros a caballo con una civilización diferente a lo que serían los unos, que es donde el arquero a caballo es más económico. Ahora está sacando a triple establo. Para eso era la pureza de sangre. Recuerden que la pureza de sangre también afecta directamente a los arqueros a caballo. Y ahora se mueve Daud a chequear un poquitico el terreno. Arqueros a caballo le vienen de maravilla contra las águilas, además de que tienen movilidad. Las águilas metiendo la segunda defensa. Recuerden que estos son águilas de feudal y ahora la va a meter a guerreros de élite, parece. Va a meterlas a guerreros de élite y ya le está metiendo el más 2 de defensa. Va a jugar a full águilas. Va a jugar a full águilas y este arqueros a caballo. Estos pros si se dan sorpresas a constante, ¿no? Yo esperaba arqueros por parte del Maya y esperaba jinetes por parte del amigo Daud, que era magiar, pero no. Arqueros a caballo y águilas por parte de nuestro querido amigo Fa, que ya entra una buena cantidad y seguramente va a querer ir derecho hacia la economía de Daud a la parte de atrás. Y está bien cubierto Fire. Está bien cubierto Fire porque en todos lados metió casitas, en todos lados tiene doble refuerzo, así que tiene difícil el ingreso. Ya son aquí a Guerrero Águila. Guerrero Águila le ponen un escudito, se pintan de zapote y en la última edad le ponen plumas. Son muy bonitas las águilas en las nuevas expansiones. Vamos a ver porque ya son un poco más fuertes. Ya son un poquito más fuertes y más resistentes, pero tienen número y mayor movilidad. Creo que es lo que pensaba Daud. Creo que así lo pensaba Daud. Ahí está con los arqueritos a caballo. Acaba de liquidar a todas las águilas. Vienen geniales estos arqueros a caballo para liquidar águilas. Bueno, los arqueros a caballo por esta lateral siguen saliendo. Aquí tiene un jinete con el más 2 de ataque, pero sigue sacando arqueros a caballo. Seguro es por las águilas que está metiendo Fire, que mete otro cuartel. La idea es clara para Fire. Fire la tiene clarísima en población de aldeanos. 36 contra 44. Está 8 aldeanos por encima Fire en economía. Por primera vez Fire le está ganando a Daud, que tiene arqueros a caballo para repelerlo. Para repelerlo contra los águilas. Vamos a ir, amiguitos, sacando aquí arqueros a caballo a tope, mis queridos parceros, sacando bastantes aldeanos. Ya viene con los jinetes, con el más 2 de ataque y pureza de sangre, y ya está metiendo la primera defensa. Va a ser un mix interesante, y como les decía, esta vez vamos a ver a un Daud más agresivo. Mucho más agresivo, no está metiendo más centros urbanos, por el contrario está sacando spam de arqueros a caballo y spam de jinetes. Es un Daud mayormente agresivo, pero la cantidad de águilas de Fire es grande ya. La cantidad de águilas es grande ya. Vamos a ver qué tal le aplica. Daud tiene buena tropa. Vamos a tener buena matazón de unidades. Ninguno de los dos está jugando a meter más centros urbanos. 8 o 7 aldeanos. Continúa Far por encima. Spam de águila contra arqueros a caballo. ¿Quién va a ganar? Far tiene 200 puntos arriba. Y por primera vez le está ganando en economía a Daud. Estas águilas pelean bueno. Estas águilas pelean bueno. Ya tienen el más 2 de defensa. Y también tienen el más 1 de ataque. Lo está haciendo retroceder. Tiene que tener muy buena micro el amigo Daud. Sin micro, los arqueros a caballo resultarían perdiendo, pero hace buena micro, los mete bajo el centro urbano y ahí está liquidando buena cantidad de águilas. Corre y pelea mientras sigue sacando arqueros a caballo. Toma, toma, flecha va, flecha viene, no sé si hace bien o hace mal el parcero Far, que se aprovecha del más 2 de defensa de sus águilas y come buena cantidad de flecha y va por el raideo. Quiere descontar aldeanos, pero de inmediato se lanza a Daud a defender allá. Vamos a ver cuántos aldeanos se lleva porque esto puede ser peligroso. Menos una, papá, chao pues Feminazi. Vamos a ver qué va por la segunda, cuántos aldeanos se puede llevar Far. Va por el raideo y eso le complica aún más la economía a Daud.
Las aldeanitas 4 contra 1, peleando, papá. Ya son buenas para bolear machete. Son re buenas para bolear machete. Y cae el águila bien ahí. Buena movida, se defiende. Pero ya se defiende finalmente Dao. ¿Cómo le fue en el raideo? 10 aldeanos, ahora sí. 10 aldeanos de ventaja y obviamente ya tiene águilas de nuevo porque son económicas y porque ya tiene 3 y 4 cuarteles. 4 cuarteles, va por el más 2 de ataque, van a quedar 7 más 2. Arqueros a caballo, sigue sacando dados, que por primera vez está por debajo en economía. Ahora es él, el que tiene la presión de hacerle daño a Far. Vamos a ver si ya metió Fire un segundo centro urbano que le daría aún mayor ventaja. No, señores. Está metiendo, son más cuarteles. La guerra está garantizada. Se van a dar en la jeta de lo lindo. Ustedes acomoden su asiento. Dejen su pulgar épico arriba si no lo han dejado hasta el momento. Y vamos a ver quién gana entre esta épica guerra. Arqueros a caballo versus águilas. Esto está lindo. 51 aldeanos para Fire, 40 para Doubt, que ahora mismo está 100 puntos por debajo. Ay, pobre águila. Apenas nace la vio. Muere por vagabunda. Vamos a ver que se viene. Llama a las amigas. No la matan, se mete de última. Llama a las amigas. Uy, pobre aldeanita. Pobre aldeanita. No tiene balística, creo. No tiene la balística todavía. Dao no tiene universidad. No, Dao no tiene aún la universidad, por lo que aún no tiene la balística. Evolución importantísima a mi juzgar contra las águilas. Ahí regala 3 o 4 arqueros a caballo. Número 20 tiene Dao. 16 águilas tiene Far. Esto está bueno. Esto está bueno y candente. Dao está contra las cuerdas en este juego. Es él el que tiene la presión. Vamos a ver, mis queridos amiguitos, porque lo sigue rodeando y sigue raideando y va hacia el oro. El objetivo bélico son los aldeanitos, pero ¿por qué eres así, Far? ¿Por qué eres así? Y es que la tiene clara, la economía es la base del imperio. Allá va, manda un par de águilas a pelear acá y otro para raidear arriba. Tiene que pelear con sus aldeanos, Doubt, pero está perdiendo más y más aldeanos. La ventaja de aldeanos está creciendo a 15. No le importa demasiado a Far regalar sus águilas, y es que Far está completamente cubierto, así que el raideo se salva por poquito y le cogen 10, 15 aldeanos. 15, no, 20 ahora mismo. 20, 20 y tantos aldeanos. Tremendo el raideo. Tremendo el raideo que está metiendo Far. Y está sacándole 20 aldeanos de ventaja. Daud está contra las cuerdas en esta partida. Daud está tremendamente contra las cuerdas en este lindo game. Vamos a ver, amigos. Ustedes dejando su pulgar arriba. Ustedes dejando su pulgar arriba. Parceritos, se siguen dando y no son consejos. Buena cantidad de arqueros a caballo. Ahí viene, amiguitos, arqueros a caballo. Bueno, cuando los dejan solas no son tan fuertes, ¿no? Ahí está haciendo buena movida. Está empezando a ganar en Army Doubt, pero que necesita presionar ya. Metiendo la primera defensa para sus arqueros a caballo. Creo que son evoluciones importantes. Minuto 32 de juego. Estos dos no han jugado demasiada economía. Está 22 aldeanos por debajo. Vamos a ver, amiguitos, cómo anda esto. Se mueven bastante bien estos dos parceros, vamos a verlo porque están boleando, hay bastante flecha, siguen saliendo arqueros de caballo pero a tope, miren lo que hace Fire. Fire se va a Imperial, esta vez primero queda out. Esta partida es la tuya, Far. Esta partida es la tuya, brasileño, porque ahora mismo está pasando Imperial, por lo que se vienen guerreros águila de élite. Doubt está lejísimos de Imperial. Hasta ahora está metiendo la balística con lo expuesto que tiene la ciudad. Doubt se le puede complicar bastante. Doubt es el que tiene que presionar. Y el que está yendo a Imperial ahora mismo es Faber. Esta es la partida del brasileño. Esta es la partida del amigo de Brasil. Las águilas siguen saliendo. Ya va hacia Imperial, por lo que seguramente tendremos guerreros águilas de élite. Pero la cantidad de arqueros a caballos empieza a ser importante. Se empieza a ser importante para Doubt, que ya mete balística. Evolución fundamental para estos lindos arqueros a caballo. Lo bueno para Fire es que no tiene por dónde ingresar a su ciudad. Si pudiese ingresar, la matanza de aldeanos sería linda. Pero, como ustedes pueden ver, Fire está completamente cubierto por todas partes del mapa. No tiene un hueco vulnerable nuestro querido amigo Fire, que se cubre bien. Aquí está reforzando por si las moscas. Pero bueno, la cantidad de arqueros a caballo es importante, pero el raideo también. Ese Fire es todo un loquillo. Lo tiene prácticamente liquidado a punta de raideo de águilas. Está dando y no son consejos. Le come todos los aldeanos del oro y ahora tiene que volver. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver, porque ya el raideo está hecho. Lo mantienen en 35 aldeanitos. Far picó con un solo centro urbano y aún así conserva la ventaja de más de 20 aldeanos.
Llega Imperial y se vienen águilas de élite. Por suerte las está perdiendo todas aquí para Daud. Está perdiendo todas las águilas, pero él quiere seguir raideando. Ya la cantidad es importante y con balística se hace interesante. Llega Imperial. Está llegando Imperial. No sería extraño que Daud tirase el GG ahora mismo, porque la ventaja es fuerte. De inmediato mete el +4 de defensa. Y a Guerrero Águila de élite. Y sigue lo sacando acá. Lo sigue sacando abajo. No tiene Daud cómo dañarlo al momento. Vamos a sacar, parceros, porque aquí está acabándole las águilas ahora mismo. Está acabando las águilas, viene con los arqueros a caballo, pero ya van a ser águilas de élite con +4 de defensa. Es lo primero que hace Fark, la sigue sacando, ¿en qué, parceros? Pero si ustedes ya lo saben, en cantidades industriales, amiguitos, así que bueno, vamos a ver esta linda pelea, a ver quién gana, porque ya van a ser de élite con +4. Miren que le pones más plumas al águila, le pones más plumas, ahora aguantan más, pegan 9+2 y tienen 4+4 de resistencia. Apenas se termine esto, se le va a complicar mucho a los caballitos arqueros. La presión de Fire es fuerte. Este es el juego del brasileño. Él manda algunas águilas al raideo. La tiene clara, ¿no? El huevón del Fire la tiene clara. GG para Daud. GG para nuestro querido amigo Daud. Y este era el juego de Fire. Este era el juego de Fire. Lo tuvo listo toda la partida. Tremendo con las águilas. Tremendo con las águilas siendo maya. Bien ahí. Sorprendiendo también Daud con arqueros a caballo. Pero su mapa estaba muy expuesto en este juego. En esta ocasión, Daud no pudo cerrar para nada su ciudad. Y eso le dio una desventaja tremenda. Mientras, el mapa de Fire fue completamente waleable. Lo waleó muy bien y no pudo contragolpearlo nunca. Nunca. Es que creo que Daud ni siquiera conoció el centro urbano de Fire. Con eso les digo todo, creo que por aquí nunca hubo ejército de Daud que no pudo contragolpearlo. Bien, Fire, 2-1 se pone la situación. 2-1 se pone la situación ahora mismo. Dos a uno están estas lindas partidas donde lo tenemos enfrentado ahora mismo a Daud versus Fire. Vamos para la cuarta partida de la noche. Ustedes dejando su pulgar arriba y enviando todos sus mensajes vía LUTS. No pueden dejar de enviar esos lindos mensajes, amiguitos. Vamos a verlo, parceritos, vamos a verlo. Recuerden que también pueden ser ya patrocinadores en YouTube. La gente que le nazca apoyar el hermoso canal, arriba dice apoyar. Si ustedes quieren apoyar, es muy económico, como $3 mensuales. Demasiado económico y vas a poder tener prioridades en el chat como este lindo 14 y un simbolito que te va a diferenciar del resto de personas. Porque Daud no fue al ataque desde el principio. Quizá debió jugar más agresivo, pero la presión se la montó el amigo Fire. El mapa así no lo favoreció para nada a Daud y en esta ocasión lo aprovechó bastante bien el brasileño Fire, ¿no? Se va para el empate, dicen por aquí Michael de Argentina. Mario, ¿cuándo jugamos más? Dice por aquí Rodolfo, ya vendrá jugando con subs. Comenta las estadísticas, dicen por aquí, y bueno, ganaba en economía de lejos el amigo Far. Amiguitos, saludos desde Sucre, Venezuela, dice por aquí. Carol Jiménez, salúdame. Bueno, saludos para Carol. Bueno, esto se puso mejor para Far, dicen por aquí. Le faltó una torre, sí, tal vez, pero es que las águilas aguantan flecha. Las águilas aguantan muchísima, muchísima flecha. Acabo de encontrar el canal, buen video, dice Eduardo Flores. Bueno, bienvenidísimos. Nos faltan dos para llegar a la meta de 47.650. Solamente dos para llegar, dos a la meta de 47.650, así que, por favor, suscríbanse al canal, la gente que es nueva, para sumar ese gran contenido, y nos vamos a una cuarta partidaza. Vamos a actualizar ya mismo el marcador. El marcador se pone con un lindo 2-1 a favor del amigo Daud, pero que acaba de perder la primera partida. Saludos desde Córdoba, Argentina, dice Enzo Gómez. Vamos a ver, Wartel Flores, no, no soy calvo todavía, ¿no? Pero quizá lo sea después. Mario, ¿eres pelón? No, bueno, no soy pelón todavía. Saludos desde México, chavos. Lo empata Far, dice Maxi por aquí. Vamos a verlo a continuación. Saludos de Narnia, dicen por aquí. Mario, semi tuyo. Saludos desde Ecuador. Saludos desde Chile. Hoy es mi cumpleaños, dice Pancho. Bueno, saludos para vos, llegando de la U. A mirar el directo. Hola, Mario, ¿de qué me perdí? De tres partidazas. Única mujer así, dice Carol. Y a veces viene la niña de Leish. Y a veces viene Paula. Y a veces viene una que otra. Pero en el momento quizás sí eres la única, Carol. Pero bueno. Mario. Y Tatot versus Far, bueno, puede estar lindo también esos juegos. ¿Y cuándo empieza a jugar? Dice por aquí el amigo La Máscara. Pronto empezaremos a jugar. Ya somos 47.650. Mil gracias a todos. Y ahora ustedes ya saben lo que viene. Ustedes ya saben lo que se viene para que vayamos al cuarto game. Primero, vamos por 700 pulgares arriba y vamos a romper ese chat con 14 en cantidades industriales, amiguitos. Vamos a verlo. Saludos desde Málaga, España. Saludos desde México, Alfonso. Saludos para absolutamente todos desde Bucaramanga. Vamos a ver, amigos, la gente enviando sus mensajes vía LUTS. Y bueno, vamos a ver, ¿cuántas partidas faltan? Falta solamente una partida.
Solamente unita partida. Manda un saludo a Elsa, dice por aquí. El mensaje vía Lutz que acaban de enviar. Mario, saluda a mi amigo Lucho. El Lucho, el que lucha por tú. Ah, no. Mario, ¿cómo se te ocurrió crear tu canal? Bueno, simplemente quise experimentar, parcero. Solamente quise experimentar y bueno, salió este lindo canal. Vamos a romper ese chat con cientos y cientos de 14. Destroza ese chat. Destroza ese chat porque nos vamos con la cuarta y última partida de la noche, amiguitos. La partida que definirá esto. Vamos a verlo. Vamos a ver, amiguitos. Vamos al cuarto game de la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doubt vs. Far, cuarto y último game de la noche. Así que rompan, rompan y rompan ese chat. Dejen sus 14 en cantidades industriales, amiguitos. Dejen cientos de 14. Vamos a ver. Vamos al cuarto game de la noche. Ay, no. ¿Por qué hacen esto los pro? ¿Por qué coño hacen esto los pro? Nos dejan Rex recortadas. Y esta parecía la partida más épica de todas. Miren esto. Camellos de los indios guerrilleros por parte de Doubt. Creo que tendré que buscar otra partida para recompensar esta que nos ha quedado mocha. Y bueno, era indios contra bereberes. Era una partida importante. Interesante. Vamos a ver al menos la guerra final. Vamos a ver al menos la linda guerra final y después vamos a otra partida porque no podemos quedar con la última partida recortada. No, señores. Vamos a buscar la siguiente partida entre estos dos maestrazos. Bueno, qué guerra la que hay acá. Camello arquero de élite contra camello indio. Usars guerrilla, lanza piedras. Estamos presionando, igualados en puntuación. 1 hora 10 minutos de partida. ¿Por qué recortan la partida más pro? ¿Por qué son así, señores de la élite? ¿Por qué son así? ¿Por qué ustedes son así? Vamos a ver, Castillo de Dao. Tremenda guerra la que vamos a ver al final, al menos. Es tremenda la guerra que vamos a ver al final, al menos. Así que va a ser bastante interesante. Veamos el final de esta tremenda partida y luego nos vamos a otra para no quedar con partidas mochas. Pero esta parece estar buena todavía. Esta parece estar buena todavía. Vamos a ver, amiguitos. Viper las ve como si nada. Quizá Viper las ve en vivo. Pero ya las Rex que deja el Bowl quedan recortadas porque seguramente restauraron. Alguno de los dos se cae y restauran. Pero miremos la guerra final. Esos camellos arqueros es una unidad especial contra arqueros a caballo. Y sigue presionando aquí. Con estos tiene una gran cantidad. Nunca había visto tal spam de arqueros a caballo. Nunca había visto tal spam de camellos, parceros. Está buenísimo esto. Está buenísimo esto. Aunque parece que va a perder un castillo importantísimo, Far. En este punto parece que va a perder un castillo importantísimo. Por arriba hay raideo también de Doubt. El mapa está dividido a la mitad. Completamente partido a la mitad. El problema para Far es que no tiene lanzapiedras y está perdiendo sus castillos desde la distancia. El amigo de Brasil por arriba recibe un poco de raideo, pero son Usars. Son Usars contra caballería ligera. Recuerden que son indios contra... contra bereberes, pierde el castillo. Aún continúa con spam de camellos de esos que tiran flechitas. Sigue sacando los Usars. Arriba hay raideo. Quizá podría devolverle el favor y también raidearlo, parceros. Está tremendo esto. ¿Camellos en qué? Pero sí, en cantidades industriales. Unos que tiran flechas, otros que volean machete. Pero hay una cantidad tremenda. Aprovecha la loma en este punto, Far. Que al mismo tiempo tiene que estar pendiente porque miren la perrada que le está haciendo Doubt. Miren lo que está haciendo el amigo Doubt, amigos, sacando caballería ligera. 200 de población para Doubt, 160 de población para Far, que aquí con camellos, con guerrilla intenta contrarrestarlo, pero también saca Usars. El problema es que Usars es muy débil contra el camello, así que tiene que manejarlo demasiado bien. Guerra importante en este punto. Si pierde los camellos, Far, pues será el fin de su partida. Vamos a ver si aguanta. Al menos lo hace retroceder. Por el momento lo hace retroceder. Y arriba puede que quizá quiera devolver el raideo, pero es que miren, le clavaron cualquier cantidad de establos. Le clava cualquier cantidad de establos, lo quiere raidear desde la parte de atrás. No tiene tan buena economía, tiene algunos castillos, pero tiene la zona más importante de granjeo bajo raideo de parte de Doubt, que esta vez es el color rojo. Sigue el raideo, intenta meter establos también, quizás quiere raidear. La guerra frontal está muy importante, pero está perdiendo camellos importantes, Far.
150 contra 180 de población en el momento. Tremenda guerra, 1 minuto 16 de partida. Partida épica hasta el momento. Así arrancamos adelantados, pero creo que llegamos al mejor momento de la partida. Llegamos sin lugar a dudas al mejor momento de la partida. Toma, 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 machetazo y raideo. Pierde un oro demasiado importante, Far. Está perdiendo un oro demasiado importante, Far. Esto está lindo. Esto está muy lindo y muy bueno. Vamos a ver cómo anda por ahora Castillo, pero se está comiendo raideo. Está intentando raidear por todas partes, Taut. Aquí está raideando por todas partes con sus jinetes, aunque también le mete Usars. El Usar obviamente es más fuerte que la caballería ligera. Y ahora ataca con arietes. Contragolpe para el amigo Far. Contragolpe para Far, que tumba un castillo de rapidez. Está cambiando de frente de guerra. Aquí se viene este spam de camellos. Y seguramente va a perder todos estos aldeanos. Se va a quedar sin alimento, seguramente Far. Chao castillo y siga, quizá quiera seguir avanzando. Estas lanzapiedras están aquí pagando las... Están de papayita, como diríamos en Colombia. Raideo tremendo para los aldeanos. Está quedando corto, Far. Están entrando la ciudad por todos lados. Se come un raideo tremendo. Está tomando ya 2000 puntos de ventaja. No sé si esta embestida sea suficiente para Far, porque Daud está dañando economía. Daud le está dañando la economía. Y miren cómo le clava establos por todas partes. Enseguida le come el oro que era de Far. Y sigue avanzando con estas cuatro lanzapiedras que le están marcando la diferencia. Pues tumba castillos. Ahora va a venir con los arietes. Quizá intentar darle a las lanzapiedras. No estoy seguro, pero la guerra ahora está llegando casi a la ciudad de Far. Recuerden dejar sus likeazos. Gracias, Adri, por ayudarme a moderar. Vamos a ver cómo anda esto, porque está tremendo el final de esta partida. Está tremendísimo el final de esta partida. Camellos a tope, ahora sí aplica. En cantidades recontra mega industriales. Va a perder otro castillo importantísimo. Va a perder otro castillo importantísimo, pero también avanza Far. Eso sí, papá, raidea usted también. Raidea usted también. Empieza a meterle Usar. De este lado lo tiene controlado más o menos. Tiene Usar custodiando sus aldeanos. Arriba no ha podido raidear. Tiene un gran ejército en la mitad del mapa, pero tiene que matar aldeanos. Mientras seguramente va a perder este castillo. Algunos inconvenientes está teniendo. Se tiene que devolver Far. Sigue sufriendo raideo de la hora y guerra por todas partes. Épico final de la partida. Alguien tiene tremenda partida, amiguitos. Siguen enviando. Como buen aldeano de Leish, estoy viendo el directo. Envían por aquí en el mensaje vía loot. Y ustedes pueden seguir enviando durante todísima la transmisión. Envíen sus loot. Envíen sus mensajes vía loot, que esto está bueno. Tenemos un final épico de partida. Tremendo final de partida. Aquí puede estar ganando la parte superior Far. Si gana Far, puede estar teniendo un contragolpe demasiado importante. El problema es que Daud sigue raideándole y dañándole su economía en lo que más puede. Pero aquí perdió Daud. Aquí pierde Daud y puede venirse un contragolpe. Y usar por todas partes. Caballería ligera también por todas partes. Camellos atacando. ¿Perdió el castillo? No, aquí lo tiene. Vamos a ver si logra retroceder. Hacer retroceder a Daud. Ahí sigue dándole con todo y consejos, ¿no? Él sigue dando con todo y consejos. Dicen por aquí GG. Ay, GG a favor de quién, de Far o de Daud. Porque ahora mismo es Far el que contragolpea. Aunque está a 2000 puntos por debajo. La población se le está cortando mucho. Población de aldeanos 65-75. Ya tienen full ejército ambos jugadores. Creo que incluso Daud está deleteando aldeanos en este momento. Aquí vienen y le matan. Y quieren recuperar este oro que es de vital importancia. Pues no hay otra fuente de oro al momento en el mapa, parcero. Solamente esta pequeña mina. El que la controle tiene enorme ventaja. Si pierde esto, va a ser bien complicado. Si pierde esto va a ser bien complicado, mis queridos amigos. Pero está bastante buena la partida. Tremendo game. Tremendo game el que estamos viendo aquí. Lo quiere arrinconar, le falta asedio. Necesita estos arietes allá. Se está quedando sin ejército Daud. Pero Daud continúa con la estrategia clara. Raideo tremendo. Vamos a ver la economía de Far. 5000 de alimento contra 44. Valió madre ese pobre Far. El raideo en su economía, líquido, ahí está, líquido la partida, el raideo en economía. Mientras Daud contaba con 5000 de alimento, como podíamos ver aquí, el amigo Far solamente tenía 44. Y es que toda su zona de granjeo había sido embestida por un raideo de economía tremendo. Cuando la partida se alarga de esta forma, casi que el juego termina definiéndose por eso. Vamos a ir a la siguiente partida porque Daud se trepa entonces... 3-1, juego recortado este, fue muy rápido, pero igual juegazo al final. Fue rápido, pero juegazo a la larga, parceros. Buena partida entre el parcero Daud y Far, creo que esta sí es la más épica y nos salió recortada. qué sad, y bueno, se pone 3-1. Se pone 3-1 nuestro querido amigo Daud arriba, juegazo. Juegazo, amiguito. Jonathan Ovet, saludos para vos, dice por aquí.
Tal vez otra cosa, pues estuvo tremenda la partida. Vamos a transmitir mi partida, dice Manuel. Esas partidas, vamos a ver si puedo mañana. No sé cuándo voy a... Vamos a ver si puedo mañana y si no el fin de semana, pero ya debo muchas analizando partidas de jugadores nuevos. Tengo al menos 5 en bolsa para transmitir. Tengo que esperar el día, que quizás sea mañana o mañana que es jueves o el viernes. Puede estar siendo el viernes, amigos. Va a estar siendo el viernes las partidas de los jugadores nuevos. Así que no se muevan porque nos vamos con siguiente game. Nos vamos a por el siguiente game. Así que ustedes no se muevan de sus asientos, mis queridos amiguitos. Porque vamos a ir por el quinto game de la noche. Ya que el cuarto nos salió recortado, pues tenemos tiempo para ver un quinto game. Entre el parcero Fart y el amigo Doubt. Así que ustedes no se muevan de sus asientos, empiecen a dejar el 14 porque nos vamos con la quinta partida de la noche. 3 a 1 está Doubt arriba. 3 a 1 se encuentra el amigo Doubt arriba en este justo instante. Doubt versus Fur, Game 5. Vamos a ver el quinto game. Quinto game entre estos dos maestrazos. Ustedes a romper ese chat. ¿En 14 es en qué? Pero en cantidades recontra mega industriales. Vamos a darle pulgar arriba. Vamos por esos 700. Vamos por esos 700 que podemos. Saludos para toda la gente. Adri nos deja 14. Gracias, Adri, por acompañarme aquí y moderarme el chat. Te lo agradezco un montononón, querida niña de Leish. Así que bueno, amiguitos, vamos con la quinta partida de la noche. Aquí estamos con quinto game. Vamos a ver qué civis nos tocan en esta ocasión. Los magiares nuevamente para Doubt. Esta la cagué. Segundo que esta la, este es el Game 3. Un segundo que este es el Game 3, no el 5. Era de nuevo el de magiares contra mayas. De nuevo el Game magiares versus mayas. Vamos a verlo. Vamos a ver este game. Sí, es este, ahora sí. Me confundí. Vamos a poner ahora sí el quinto game de la noche. Ustedes sigan rompiendo el chat con sus 14 a tope para que arranquemos. 14 a tope para que arranquemos, parceritos. Vamos a verlo. Fire versus Doubt, ¿qué 6? Vamos al game 5 de la noche. Game 5 de la noche. Ahorita les puse el 3, por eso vamos a corregir. Le puse Far versus Doubt. 14 en cantidades industriales. Ustedes destrocen ese chat que nos vamos ya a con el siguiente juego de la noche. Vamos a por ello, vamos a por ello. Así que ustedes a dejar el 14, suscribirse si eres nuevo en el canal. Suscríbanse ahora mismo para seguir aumentando, ¿no? Vamos a ver, amiguitos. Ahora sí, vamos a tener aztecas contra etíopes. Creo que son los de Far. No. Aztecas por parte de Fire. Y vamos a verlo a Doubt, que ahora va de color rojo. Con sí, señores, los etíopes. Esta civi es de arqueros, es la que dispara más rápido. Eso me acuerdo de los etíopes. Pero vamos a chequearlos igual para revisar rápido a los etíopes. Línea de unidad de arqueros, dispara 18% más rápido. Reciben 100 de oro y 100 de comida cuando avanzas a la siguiente edad. La edad de los arqueros recibe también economía cuando avanzas, ¿no? La mejora de piqueros y alabarderos. Sobre todo la mejora del alabardero me parece un ventajononón, porque esta unidad te salva muchas partidas en Imperial y también va a tener a los poderosos Shotelice, que son otra unidad como los... Nacen como ratas, pues. Nacen completamente como ratas, porque si desarrollas esto, el tiempo de que nacen los cositos estos Shotelice es demasiado, demasiado rápido. Así que los etíopes, tremenda partida, tremenda civi también. Civi completísima de arqueros, ¿no? Es una civi completísima de arqueros.
Vamos a ver, parceritos, cómo anda esto, mis queridos amiguitos. Esto está tremendo. Siguen enviando los loots, amigos. Gente sigue enviando los loots, gracias a los LB que siguen enviando los loots. Pueden escribir ahí lo que quieran, mandarse saludos entre ustedes, pero bueno, lo importante es que estén enviando constantemente los mensajes vía loots. Aztecas versus etíopes, va a estar linda la pelea. Daud va con etíopes mientras Far va con los aztecas. A ver si le sale al amigo Daud de nuevo lo de tener bastantes águilas. A ver si la vuelve a jugar con águilas con los aztecas. Ahorita con los mayas fue la manera que encontró. Y vamos a chequear de nuevo el mapa de Daud. Uf, este mapa sí está un desierto completo. Creo que vamos a tener mucha acción en este mapa. Un mapa muy abierto. Daud tiene un oro frontal. Su piedra también. No tiene. Bueno, si tiene un pequeño oro a la retaguardia que quizá le toque usarlo. Porque su oro principal está demasiado feo. Mapa completamente abierto. Poco bosque en este Arabia. A diferencia de Far. La diferencia de mapa es tremenda de nuevo. La diferencia de mapa es abismal, del mapa de Daud es divino. Madera divina, oro a la parte de atrás, bosques encerrándolos, peña cubriendo su mapa. Muy fácil de gualear el mapa de Far, mientras que el de Daud tremendamente abierto de nuevo. Esto se va a poner lindo. Esto se va a poner bastante, bastante lindo. Vamos a ver cómo anda, mis queridos parceritos. Va a cazar el primer cerdo hasta ahora, Daud, con los etíopes. La partida se empieza recién a calentar. El juego está muy bueno. 3 a 1 gana Daud. Recuérdenlo. 3 a 1 está ganando Daud. Estamos en el quinto game de la noche, amigos. El cuarto, que parece fue el más épico, pues vimos un final tremendo de partida. Vimos un final tremendo de partida. Y bueno, aquí primer cerdito para el etíope, que recuérdenlo, tiene ventajas importantes. Y un guerrero como el Chotelai, bastante, bastante bueno. A ver si juega arqueros, ¿no? Por ahora no han jugado la unidad básica de sus civilizaciones y creo que es jugando un poquito con la mente del rival. Obviamente tú te esperas una cosa y tu rival te puede estar sorprendiendo con otra. Tú esperas arqueros por parte de un etíope porque dispara 18% más rápido. Y esperas quizá milicias por parte del azteca, aunque la situación ha cambiado. En el Conqueros habitual era muy normal ir Drush de 5 milicias con los aztecas. Ahora, con los aztecas en las nuevas civilizaciones o las nuevas expansiones, no es tan habitual. Ya ha cambiado un poco la situación porque ya no naces con el telar desarrollado, sino que te regalan 50 de oro. Ya no tienes esos 30 segundos de ventaja que tenía el azteca, que por eso era la mejor civilización para el Arabia. Le equilibraron un poquito quitándole esa ventaja. Así que bueno. A ver cómo la juega. Igual puede venir un Drush o puede jugar águilas como la jugó en la partida anterior. ¿A qué se va a decidir? Ya lo está explorando Daud. Ya lo explora Daud, está cazando aquí dos flechazos y corre con el cerdito. Pero bueno, parceritos. ¿Qué puede usar para detener a 50 mamelucos? Que no sea asedio. 100 alabarderos y 50 guerrilleros. No hay absolutamente nada más que las unidades defensivas, pero que igualen o dupliquen la cantidad de los mamelucos. 50 es muy difícil, así que guerrilla o piqueros al 100, parceros. Es para defenderse de los mamelucos. De resto es muy difícil. El mameluco en gran cantidad es una unidad muy tremenda de parar. Muy difícil de parar. Vamos a ver con cuántos aldeanos deciden picar cada uno de ellos. 20 aldeanos tienen ahora mismo. Cuartel está metiendo Daud antes de tan siquiera picar. ¿Será que viene hombre de armas? Lo veremos. Está avanzando con un aldeanito. Quizás estos dos aldeanitos vengan al oro. Y quizás sea hombre de armas por parte de Daud, que ya está metiendo el telar con los etíopes. Va a meter el telar. Va a mandar seguramente dos aldeanos hacia el oro. Ya mete el cuartel y ya tiene los 500 de oro para avanzar a la siguiente edad. Mientras que viene, creo, Drush típico Far. Sí, señores. Viene con los aztecas Drush típico y viene con el Drush de 5. Lo va a seguir aplicando. Está sacando todas las milicias. Lo único que detiene a los mamelucos son arqueros. Yo gané varias así, dice Janet Rodríguez también, con buena distancia y buena micro. Las ballestas con full mejora podría ser bastante buena, ¿no? Vamos, amiguitos, dicen por aquí. Tenencia para evitar a los mamelucos. Te vienen y se acaban los mamelucos. Bueno, siguen hablando aquí de los mamelucos en el chat. ¿Cuántas partidas son, Mario? Esta es la última, parceros, así que tomen asiento, que esta va a ser la última partida. 5 milicias tiene ahora mismo Far, que está metiendo el telar y no sé por qué no las avanza ya mismo. Mientras que el amigo Daud, de color rojo, está metiendo sus 3 milicias, pero que van a ser hombre de armas, pues picó primero a la edad feudal. Típico Far, avanzando con sus 5, el 5 milicias, a pesar de que se han hecho modificaciones, todavía sigue usando el Drush de 5 milicias con los aztecas.
Ahí va Farr a picar hacia la edad frutal, ya tiene alimento suficiente. 9,40, buen paso, uf, tremendo paso. Vaya usted, haga eso y verá que no le sales nunca. Sacar 5 milicias y picar a feudal antes del minuto 10, vaya, hágalo. Yo creo que nunca he logrado hacer semejante paso. Ahora van a ser hombre de armas contra milicias. Creo que se tardó un poquito Farr. Creo que se tardó un poquitico Farr y ahora hace devolverlo. Pero ya van a ser hombre de armas. Y recuerde que el hombre de armas es muy superior a una milicia. Viene el Azteca con su águila encima sumando. Van a ser hombre de armas para Dao de color rojo en esta ocasión. A ver cómo la juegan cada uno de estos jugadorazos. Vamos a verlo, parceritos. Ustedes no olviden suscribirse al canal y seguir enviando sus mensajes vía LUTS. Mensajes vía LUTS que son completamente gratis para que los puedan enviar y disfrutar al máximo. Hombre de armas contra milicias. Aquí se arma el macheteo al minuto 11 de juego apenas. Minuto 11 de juego, increíblemente. Es raro el resultado, pero creo que la micrió mejor. Igual él tenía un poquito más de cantidad, pero ganan las milicias. Ganan las milicias contra los tres hombres de armas, aunque quedan muy heridas. No la pudo micriar tan bien Daud. No la pudo micriar tan bien Daud y hay que decir, bueno, tenía más número, pero pudo haberla micriado mejor. Pudo haber ganado los hombres de armas. Vamos a ver, porque de inmediato mete arquería. Algo típico siendo etíope. Saca otro hombre de armas para cubrirse por el momento Daud de color rojo. Ahí tiene que sacar los aldeanos a pelear. ¿Hacia dónde van, weones? Vamos a ver, está metiendo otro campamento de madera. Muy osado. Y aquí persigue, obviamente, a las milicias más heridas. Tiene que sacar dos hombres de armas adicionales para frenarlo a Farr por ahora. Vamos a ver cómo la juega Farr. También llega Feudal y vamos a tener guerra de arqueros. Guerra de arqueros donde obviamente el etíope al disparar un 18% más rápido puede tener ventaja. Vamos a ver cómo la juega Daud. Vamos a ver en contados instantes cómo la juega nuestro amigo Daud, amigo Aztecas, los mejores. Son tremenda civi, son tremenda civi. Algunos pro dicen que es la mejor civilización para jugar en el Arabia. Aunque la han equilibrado un poquitico con las nuevas expansiones, todavía continúa siendo muy, muy buena civi. Tienen buena economía y buena army. Empieza a sacar guerrilla. Está mezclando con arqueros. Tiene tres arqueros de arenitos apenas en el oro, por lo que seguramente va a mixear. Recuerden que para mantener el flujo de arqueros de dos arquerías necesita 7 aldeanos en el oro. Como solamente tiene 3, es muy normal que empiece a mixear con la guerrilla. Va a sacar mitad arqueros, mitad guerrilla. Y aquí ya avanza el etíope que quiere ir a contragolpear, pero quizás se va a llevar una sorpresa desagradable. Estos movimientos son los que pueden marcar partidas. Aquí se va a llevar una mala sorpresa. Se lleva una mala sorpresa Daud, que tiene que salir corriendo y ahora hasta los lobos lo persiguen. Hasta los lobos lo persiguen, pero este man se devolvió y pendejo. ¡Pla! Toma tu machetazo en la cara, ¿sí lo vieron? Le metió su machetazo el águila mientras el lobito persigue a los arqueros, sacando arqueros a tope. Ambos metiendo el más uno de ataque. Que dicen los cánones y dicen los pro, nunca ataques sin el más uno de ataques en tus unidades de arquero. Es lo que dice la Biblia de Leish. Ambos ya tienen el más uno. Tiene mayor guerrilla Farr, por lo que puede complicarlo mucho a Daud, que tiene mayor cantidad de arqueros. Que sí, disparan más rápido, pero igual no le hacen frente a la guerrilla. Tiene que sacar aldeanos, bien ahí. Aldeanitos a bolear machete. El aldeano todavía es bueno contra la guerrilla. Buena micro de Farr, que lo retira. Ahora está moviendo los arqueros. No los quiere regalar enfrente de la guerrilla. Con los arqueros igual puede micrear bastante feo a los aldeanos y puede eliminarlos. Vamos a ver, aquí sigue reforzando entre arqueros y guerrilla. Vamos a pelear, pokeones. Vamos a pelear. Los aldeanitos haciendo de las suyas. A ver si puede defenderse Daud ahora mismo. A ver si Daud se defiende. Los aldeanitos están perdiéndolos de a poquitos, pero igual son excelentes para bolearle machete a la guerrilla. Sigue sacando refuerzo de guerrilla, mientras que con estos arqueros creo intentará presionar. Si llega este oro con estos 4, puede hacer un daño importante. Vamos a verlo ahora mismo. Lo está semidevolviendo, tiene guerrilla, está sumando arqueros. Vamos a ver, los aldeanos hacen su trabajo ahí boleando machete. Bien Daud, que va a llegar con un grupito de mata aldeanos, pero lo van a pillar. Lo van a ver con antelación. Hubiera llegado desprevenido aquí, quizá hubiera hecho una fiesta, pero igual vamos a ver si Farr se percató o no. Farr no lo ve aún. Van a llegar los arqueros y aquí puede hacer una buena masacre de aldeanitos. Por suerte ya tiene 2 guerrilleros. Con eso es más que suficiente. Con eso es más que suficiente. Aunque arriba también se iguala la situación. El juego está muy parejo. Con estos guerrilleros defiende a sus aldeanos. No deja que muera ninguno. Lo pillaron con antelación. Lo pillaron con antelación y bueno, pudo defenderse. Malucos dice por aquí. Mamelucos corrigiendo a la niña de Ley. Adri, mamelucos. Vamos a ver, amiguitos, está metiendo oro en cuartel, está metiendo el segundo cuartel y de nuevo Farr va a jugar águilas. Vamos a ver águilas desde feudal por parte de Farr, que toma posición alta y aquí toma ventaja. Vamos a ver guerrilla disparando desde abajo, desde arriba. Vamos a ver las mejoras en herrería. Tiene el más uno ya el amigo Farr. Tiene el más uno de defensa, amiguitos. ¿Qué quieren que...?
¿Quién quieres que gane, Mario? Dicen por aquí. Y bueno, la verdad que aquí en este juego no tengo un favorito como tal. Lo que quiero es un espectáculo absoluto. Vamos a ver porque se vienen águilas por parte de Fire. Va a intentar rematarlo con la misma de ahorita. A ver si le funciona. A ver si le funciona a Fire rematarlo con águilas. Está sacando guerrilla, obviamente, les repito. El águila viene siendo como un scout. Así que el águila es muy efectivo para matar a los guerrilleros. Los arqueros tienen alguna oportunidad, pero son un poquito débiles. Vamos a ver porque aquí tiene full guerrilla. Solo tiene guerrilla out y está sacando águilas Fire. Eso lo puede complicar. Es como si le metieran scouts. Es como si le metieran scouts, parceros, así que esto está bastante bueno. Esto está bastante bueno y entretenido, mis queridos parceritos. El juego continúa muy interesante. Vamos a dejar pulgares arriba al tope, amiguitos. Somos más de 1000 personas viendo este lindo streaming, así que vamos a dejar cientos y cientos de pulgares arriba, metiendo la primera defensa Fire por el momento, sacando buena cantidad de guerrilla y mixiándola con águilas. Esto se le puede complicar al amigo Doubt, que está metiendo la primera defensa para su guerrilla y empieza a mezclar también con hombres de armas. Recuerden que el hombre de armas es contra unidad del águila y el hombre de armas aguanta bien a la guerrilla, así que es una unidad que le vendría bastante bien sacarla a Doubt, pero el problema es que es una unidad muy lenta, pierde mucha movilidad y por el contrario el águila tiene bastante movilidad en cuerpo a cuerpo. Pierde el águila, pero esta tiene más movilidad, así que defender tu ciudad con hombre de armas de ataque de raideo de águilas es tirar el GG tú mismo, así que esto va a estar bastante bueno. Esto está bastante bueno. Mano, ¿de dónde es? Bueno, yo soy de Colombia, veo que hay mucha gente nueva a la que invito a que se suscriba a este hermoso canal. Les repito, se vienen torneos como la Copa 50K, un evento magno y cada vez más grande que el anterior, porque tendremos premiaciones para la Copa 50K por encima de los $300. Muchos patrocinadores tenemos ya sumados y si todavía te interesa patrocinar la Copa 50K, háblame vía Facebook. Les recuerdo a la gente que el evento de en Bogotá el 18 de noviembre ya tiene sus cupos listos. Ya somos más de 35 personas ready para asistir el 18 de noviembre, donde va a estar presente allá nuestra querida niña de Leish, que hoy nos ayuda a moderar, parceros. Pero bueno, vamos a ver cómo se mueve, porque Fire intenta arrinconarlo, pero en número le está ganando Doubt. Las águilas aquí, vamos a ver cómo están las águilas y cómo presiona Fire. Águilas y guerrilla contra un spam tremendo de arqueros y guerrilla. Tiene que tener muy buena micro, estas águilas aguantan un montón. Les ha metido el +1 de defensa. Tiene que micrear y matar a las mismas que ya ha tenido heridas o le va a causar problemas. Fire está picando a castillos. De nuevo Doubt están aprietos. Fire le está ganando por 4 aldeanitos y está picando primero hacia la edad de los castillos. Estas águilas aztecas están jugándolas muy bien, Fire. Esas águilas aztecas las está sacando demasiado bien nuestro amigo Fire y lo mantiene al margen. Miren que ahí la micrió bien. Ahí la micrió bien Doubt y se deshizo de un par de águilas y ahora por número puede quejear a toda esta guerrilla. Tiene que correr. Igual Doubt está pasando casi al instante hacia la edad de los castillos. Está ganando esta guerra tremendamente. Malo el movimiento por parte de Fire, acaba de perder toda su arma y la guerrilla no pudo hacer nada mixeada con las águilas, así que bueno, parceritos, Adri tiene suscriptores, sí, tiene muchísimos suscriptores y no tiene ni un solo video, pero bueno, lo que hace una cara bonita en este entorno de YouTube. Vamos a ver, amigos, a Castillo llega primero Fire, después va a venir Doubt. Uy, le cogió allá a los aldeanos, este Fire la tiene clara siempre, a matar a aldeanos, le hace perder un poco de economía en el oro, aunque ya llega este combo de arqueros, las águilas aguantan bastante bien, hasta 2 y 3 flechazos. Lo aguanta muy, muy bien, amiguitos. Vamos a verlo. Ay, 4 ya viene. Todavía se demora un poquito, Rodrigo. Pero lo vamos a tener. Eso es lo bueno. Ya se viene un juegazo como el Age 4. Vamos a tener un tremendo juego. Aquí Fire sigue presionando. Sigue presionando. Aquí vienen los arqueros de Doubt, que recuerden, disparan más rápido para llegar ambos a castillo. ¿Será que mete guerreros águilas de élite? Vamos a ver cómo decide a jugar Fire de nuevo. Doubt tiene, como les había dicho, un mapa muy abierto. Mientras que de nuevo Fire tiene un mapa muy cubierto. Creo que esto es crónica de una muerte anunciada. O estamos viendo más bien un déjà vu de esos que ya había visto esto. Mapa abierto para Doubt, águilas para Fire. Y parece que le quiere aplicar la misma, ¿no? Así que quiere aplicar la misma, parceros. El 18 de noviembre ese evento tiene, amiguitos. Vamos a ver, amigos, esto está bastante lindo. Esto está bastante lindo. Las águilas no pudieron, pero mire, de inmediato. Águilas de élite más 2 de defensa y taller de maquinaria. Doubt, aguantarlo, porque Fire se viene agresivo, papá, otra vez agresivísimo, viene a ballestas, miren lo que mete Doubt, dactilera de inmediato, ballesta y más 2 de ataque, eso es genial para los etíopes. Vamos a ver si puede aguantarle a las águilas, de inmediato universidad para la balística, van a venir águilas al top, este pobre aldeanito pagará las consecuencias, este pobre pagará las consecuencias. Oh.
Vamos a ver, amiguitos. Aquí se está moviendo bastante bien. Ya tiene ballesta. Pero combinación de águilas y catapultas es lo que está haciendo Far. Ya son guerreros águila. Miren, de nuevo el raideo. De nuevo el raideo se viene, parceritos. Ya las entradas están completamente agotadas para el Alan. No quedan cupos. No quedan cupos. Ya sobrepasamos el límite de los 35, parceros. Así que para el Alan ya no quedan cupos. El cupo está completamente lleno, parceritos. Ya tenemos el evento casi que preparado para todas las personas que viven en Bogotá y decidieron aportar para ir al Alan. Un torneo presencial. Jugar, hablar, pasar un rato magnífico. Ya no hay cupos. Ya no queda ni un solo cupito, pero eso está tremendo, amigos. De nuevo lo está haciendo Fire, presionando con águilas. Viene la balística, pero lo está volviendo loco. Es que desde que tengas el mapa abierto, estos águilas son como jinetes. Te vuelven loco por todos lados. Empieza a descontar aldeanos, está 8 por debajo. Se está volviendo loco ahora mismo Daos, pero logra repelerlo momentáneamente. Y ahora se viene combinación águilas y catapulta. A estas águilas le viene genial a Fire, precisamente porque el mapa de Daos está súper expuesto. Súper, súper expuesto, amigos, así que bueno. Este es tu juego favorito, Mario, y no se nota. Y bueno, amigos, así que sí, claro que sí, es mi juego favorito y de lejos. Es que es el mejor juego del mundo. Suscríbete si eres nuevo. Un catapultazo y esto se acaba. Un solo catapultazo, qué buena. MicroDAO dándonos cátedra y se pone ahí, qué bueno. Vamos a ver, pero al abrir esto, las águilas quedan ahí completamente disponibles. Daos puede perder toda su army aquí y esto se acabó. Daos puede perder toda su army en este punto. Águilas presionando y esto puede terminar aquí. Esto puede terminar en cualquier momento, amiguitos. Ustedes no se olviden de dejar sus mensajes vía LUTS comentándome quién va a ganar esta partida. Comente quién va a ganar esta partida. Daos quedó prácticamente sin army. Sin army. Aquí hay una gran cantidad de águilas. De nuevo Far aplicándosela. De nuevo Far aplicándosela al amigo Daos. Mapa abierto. Full águilas. Y prácticamente esto es un GG. Está bueno, ya no está tan quedado en población. Está metiendo un mercado. Empieza a sacar jinetes que le vendrían de maravilla, pero sin ninguna mejora en la herrería. Hasta ahora el más uno de defensa. Vamos a ver, aldeanos siguen muriendo. Los aldeanitos siguen muriendo. Los arqueros etíopes están al tope. Tienen balística dactilera y son etíopes. Pero igual son demasiadas águilas mezcladas con catapultas. No puede hacer mucho Daos. Está completamente arrinconado, parceros. Mario, saludos desde México, dicen por aquí. Catapulta, va por las catapultas, pero no logra matarlas. No logra matarlas y sacrifica a los dos jinetes. Ahora los aldeanos pueden volver a caer. La tiene difícil, está intentando acumular de nuevo. Buen ejército de arqueros, pero un catapultazo. Ay, 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 puede cambiar la historia definitiva del juego. Son demasiadas águilas ya, las sigue sacando en qué. Pero en cantidades industriales. Encima Far está creciendo más en economía. Está sacando los 800 puntos y ahora sí fue para adentro. Ahora sí fue para adentro, Far. Va para adentro con las águilas y creo que aquí le quedan a Daos. Yo creo que aquí lo liquidan a Daos. Estas águilas tienen el mantón de defensa, por lo que está bastante bueno esto. Ya creo que ahí está el GG de Daos. Ahí está el GG de Daos y Far se le aplica de nuevo. Far le aplicó la mismita. Le volvió a aplicar exactamente la misma. Lo liquida con águilas en un mapa abierto a punta de raideo. Y aquí obviamente superando la cantidad de arqueros con la que no pudo hacer absolutamente nada nuestro querido amigo Daos. Ahí está nuestro querido amigo Daos tirando el GG. Y esto finalmente queda 3-2. 3-2 a favor del serbio Daos. Juan Raro dice, ya me suscribí. Bueno, espero que se suscriba a toda la gente nueva, que se sume al canal. Gracias por venir, gracias por llegar. Recuerden que se vienen torneos con nivel abierto para todo el público, premiaciones por encima de los $300 y transmisiones en vivo para la Copa 50K, que será 2 versus 2 por parejas de países. Puedes conformar la cantidad de grupos que quieran por país y no importa tu nivel, eres bienvenido a la Copa 50K, que dará inicio en el mes de diciembre. Que por qué 50K, será en honor a los 50.000 suscriptores. Nosotros vamos en camino y vamos rumbo hacia allá. Vamos por esos 50.000. Vamos por los 50.000. Aldeanos Favre se lo comió completamente. Y en economía, alimento y oro, que es lo que necesitaba para sacar águilas, se lo comió completamente, amiguito. Así que pues nada. Aquí en militares obviamente mató mucho más Daos. Miren esto, mató más Daos, pero sufrió mucho más raideo. Unidades matadas 85, no, perdió más Daos, perdió 30 más Daos y obviamente ganó Favre en guerra, parceritos, pero bueno.
Recuerden suscribirse y dejar su pulgar arriba como nos lo indica nuestra niña Elish, que te agradezco un montón por estar aquí moderando, ya que ningún otro de los moderadores anda por aquí. Así que gracias, Adri, por acompañarme en la noche de directo. El chat está completamente loco ahora mismo. Mario, tu canal se levanta como sorete, en pala, no sé qué sorete, pero gracias, amigo Darío. Se comió todos los cucos, dicen por aquí. El mejor de 5 ha ganado 3-2. Jugaron 5 partidas y terminan el global a favor de Doubt en un lindo 3-2. Música épica, dicen por aquí. Bueno, parceros, vamos por los 800 pulgares arriba. Vamos, que podemos llegar re fácil a los 800 pulgares arriba. No se olviden, no se olviden de dejar sus mensajes vía LUT siempre, parceros. Así que bueno, siempre dejando sus lindos pulgares arriba, parceros. Vamos a darle cañita a esto. Mario, quiero ser moderador. Recién entro, Marco. Bueno, puedes ver el video, retrocédelo, ahí te queda. Así que bueno, parceritos. Sorete significa materia fecal. What the fuck? Mi ranking es 1500, ¿está bien? Claro que sí, es abierto para todo el público, parceros. Todo el público va a estar listo para la Copa 50K. Así que suscríbete si eres nuevo en el canal. Gracias por llegar a los 800 likeazos. Vamos por 900, que toda la gente, sé que faltan muchos por dar pulgares arriba. Faltan muchos por ver pulgares arriba. ¿Vas a castear cuando salga el Edge 4? Por supuesto que estaremos casteando el Edge 4, amigos. Huelga de like hasta ver una partida de Adri. Y bueno, la niña de Edge va a estar jugando en la LAN del 18. Tu canal te levanta como travesti a las 3 de la mañana. Vamos a ver qué dicen los mensajes vía LUTs que enviaron durante toda la transmisión, que se les agradece un montón. Soy el diablo, dicen por aquí. 1000 likes y Adriana sube video a su canal, dice por acá. Ahí está, vean, ahí está la propuesta de Adri. Si llegan a los 1000 likes en la noche de hoy, Adri sube un video a su canal. Para los que llegan un poco tarde, vamos a retroceder y a ver el hermoso game. Vamos por los 200.000 likeazos. ¿Cuándo sale el Ace 4? No se sabe. Y yo creo que se demora todavía un par de años. Eso es lo más triste. Un video y directo me he perdido, dicen por aquí. Ahí va mi likeazo. Todos dejando el likeazo que vamos por los 1000. Vamos por los 1000 que pidió la niña de Ley. Si eres nuevo, gracias por suscribirte. Recuerda que este juego de tu infancia, si estás descubriéndolo por primera vez, pues es un tremendo juegazo que todavía está más vivo que nunca, con miles y miles de personas jugándolo a diario, parceros. ¿Quién tiene mejor puntaje en Bowly, Doubt o Far? Al momento lo tiene Doubt. Al momento lo tiene el parcero Doubt. Doubt tiene un poquito más alto el puntaje. Doubt en este momento tiene 2411 puntos y Far tiene 2330 puntos. El top 1 del momento es el niño maravilla Leo Ray con 2579. Viper en este momento se encuentra en la posición 14, bastante por debajo, pero bueno. Mario, grandes partidas, lástima que ya fueron todas. Así es, Janet, ya acabaron las 5 games de la noche. Estuviste de principio a fin. ¿Alguna partida más? Ya hemos terminado, parceritos. Vamos a verlo. Vamos por los 1000 likeazos. 850 likeazos. Ya estamos cerca para que la niña de Ley suba su video al canal, ¿no? Saludos desde El Salvador. Dices, no, 503. Mario, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo colabo con Jordi NP? No sé qué haces, pero bueno. ¿Quién es el mejor jugador para ti? Para mí de Viper de lejos, ¿no? Viva el Cid, dicen por aquí. Así que ya saben, amiguitos, ¿para cuándo el Mythology? No, no le jalo al Mythology, sinceramente. Bueno, Marito sigue así casteando como los dioses. Saludos desde Chile. Nico es muy buen jugador. Y bueno, hagan las preguntas que quieran, aprovechen el momento de charlando con Mario. Aprovechen el momento, un charlando con Mario. Hagan las preguntas que ustedes quieran, lo que quieran conocer, lo que quieran saber. Sí, señora, Leo Ray es el top 1. Así es, mi querida niña de El Ash.
va a haber otro juego. No, ya nos iremos a dormir. Estamos en charla con Mario. ¿Qué quieren saber? ¿Cuándo es la LAN? Anthony, el 18 de noviembre, 9 p.m. 18 de noviembre, 9 p.m. es la LAN. Cupos completamente vendidos. Ya no hay cupos. Mario, ¿por qué ya no subes muchos videos? Subo videos casi a diario, Janet. Casi a diario. Casi a diario subo video, así que bueno, creo que subo bastantes. Vamos a ver, Jonathan Ovet, hola, dicen por aquí, Adri Vesus Viper, dicen por acá. Janet, tú también sube video. Todos saludan al Rey de los Casteadores, dice por aquí Nicolás. Mario, ¿sabes por qué nadie habla de Age of Empires 3? Está muerto, no hay prosa ya. Sí, el Age of Empires está completamente muerto. No hay jugabilidad, no hay nivel, no hay streamers, no hay nada. Es que sin duda alguna fue el fracaso de la saga del Age of Empires 3, aunque a algunos nos pareció muy bueno las campañas y demás. La jugabilidad en el online fue muy mala, muy criticada y demás. Así que pues por esa razón, el Age of Empires 3 fue pues abolido y fue como el fracaso de la saga del Age of Empires. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Mario, ¿vas a organizar más LAN? Claro que sí, vamos a tener LAN aproximadamente cada 2 meses. Mario, ¿qué haces en su trabajo, en tu trabajo? Bueno, yo soy ingeniero de conmutación, así que trabajo en toda la parte de la telefonía móvil en Movistar. Saludos, Mario, envían sus mensajes vía Lutz. Vamos a ver qué más. Con nunca queremos charla con Adri. Bueno, pregúntenle lo que quieran a la niña de Leish. Mario, ¿cuánto calzas? Calzo 43, tengo la pata grande. Men, gracias por esos juegazos, dicen por acá. ¿Cuándo es el torneo de Arabia o ya pasó? Si te refieres al torneo de Men, no, todavía no ha pasado, creo que es en estos días. Mario Lalanda, el 18 de noviembre, ¿se puede ir como espectador? No, porque estamos en sobrecupo. Tendrías que haber ido con alguien que ya haya pagado los 50.000 y te valdría 10.000 adicional la entrada. Mario, ¿tienes novia? Dice Walter Ferrer, sí, sí tengo novia. ¿El AOE3 es una basura? Sí, más o menos. El AOE3 es muy malo y aburrido, sí, así es, Adri, tienes toda la razón. Vamos a ver qué más publican. Por favor, Jonathan, no tanto spam para que todavía la gente pueda comentar un poquito más. Mario, ¿eres de Bogotá? Claro que sí, soy de la ciudad de Bogotá. Si eres de Bogotá, tienes que unirte al grupo del Facebook, seguirme en la fanpage y obviamente dejar tu pulgar arriba. Vamos a ver qué más dice nuestra gente por acá. Yo también jugaba en Game Ranger. Este juego aún está para jugarlo por ahí. Sí, pero te recomiendo mil veces mejor el Bubbly. Hay más partidas, hay más nivel, hay más de todo. Ariana G, por fin me contestan, dice por acá, ¿has casteado 2 horas para morir así? Vela, vela, espíritu de raquera, bueno, no alcanzo a leer algunas preguntas. Mario, ¿qué era crees que sea la de Elite 4? Creo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, Janet, creo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Creo que vamos a estar en la Segunda Guerra Mundial, creo que eso va a tratarse el Elite 4, así que bueno. Eso les voy contando, amiguitos. Vamos a ver, se mueve muy rápido. Mario, ¿te excita Juana de Arco? No. ¿Desde cuándo juega Adri el Age? Como, no sé, desde chiquita creo. Mario, buenísimos tus relatos. Gracias, recién llego. ¿De qué me perdí? Bueno, de todas las 5 partidas. ¿Cómo me inscribo en la Copa 50K? Bueno, eso ya se irá publicando. Creo que más o menos a finales de noviembre se va a estar habilitando la inscripción para la Copa 50K. Ya la Copa arrancará más o menos a mediados de diciembre. Mario, ¿cuántas veces te cepillas los dientes por día? Bueno, 3. Mario, ¿tienes expectativa con el Age 4? Claro que sí. Tengo muchísima expectativa con el Age 4. Creo que va a ser el boom que va a volver a poner esta saga quizá por encima de lo que es el LoL y lo que es el Dota. Es la única esperanza que tenemos los fanáticos de los juegos de estrategia. En tiempo real, como es fantástico esto, no los juegos de rol, a que el Age se ponga de nuevo en la vanguardia, es el Age 4. Ahorita el Age 2 es muy difícil que logre igualar el LoL o el Dota, pero el Age 4 podría lograrlo. ¿Traerás algún día el Age 4 Definitive Edition? Claro que sí, apenas salga. Lástima, lo aplazaron, si no ya tendríamos, pero claro que sí, amigo. Lo vamos a tener sin lugar a dudas, apenas salga el Age of Empires Definitive Edition, y bueno. ¿Qué más van a preguntar, mis queridos parceros? Aprovechen. Aprovechen para el final de Charlando con Mario. Charlando un ratico. Mario, ¿cuánto medís? 1,85 m, mido de alto. ¿Por qué sabes tanto de mí, Adri? Abel Bustamante. No sé a qué te refieres, Abelito.
Mi querido amigo Abelito, vieja guardia en el canal, tiempo sin verte por aquí. No lo veo difícil, pero no sé a qué se refería Abelito, qué había comentado Abelito, arriba, arriba, arriba. Es el mejor Mario, gracias por los loots que envían. Pueden enviar preguntas también vía loots. Aprovechen que estoy pendiente aquí de absolutamente todo. Mario, ¿cuál es tu color de calcetines favorito? El negro. ¿Es un récord o están jugando? Te acabamos de ver 5 partidas. Vamos a ver. Yo mido 1,60, dice Adri. Sí, es chiquitica la niña Leish. Es bastante chiquitica. ¿Cuándo sale Leish 4? No se sabe, amigos. No se sabe todavía. Yo creo que, uf, o sea, es que siendo optimistas, 2019. Muy optimistas. Andy, te mando un dot de $300 cuando subas a 1,700. Mario, ¿has jugado el Rise of Rat en Rise of Nation? Sí, lo he jugado y me gustaba muchísimo de niña. Mario, ¿tu novia es celosa? No, no mucho, para nada. El Bustamante de Leish 4. Que supere, ¿ves? Difícil que supere el Leish 2, dices, Abelito. ¿Quién sabe? Tengo muchas expectativas. Vamos a verlo al final. Mario, ¿sos más feo que pegarle a la madre? Quizá, yo creo que sí. Mario, ¿cuál es qué? ¿Tu comida favorita? Qué pregunta. No sé, como de todo. Me encanta la carne, pero así que uf, me guste mucho. No tengo tan clara la comida favorita. Mario, ¿cuál es tu jugador favorito después de Viper? Puede ser este chico, Doubt. Puede ser Doubt o Leo Rey, el segundo jugador favorito. ¿Juegas en Bowly? Claro que sí. Adri sí es celosa, sí, Adri sí, y mucho. Mario, manda saludos para Pili, dice por aquí. Mario, ¿cuánto pesas? Peso 84 kilitos. Calcetín negro, dice Adri. Maestro que le inspiró para apodarse Kakaroto, obviamente. Si no, es la saga de Dragon Ball Z. ¿Qué haces aquí, amigo? Es la saga más épica del mundo. Así que obviamente el segundo nombre de Son Goku. Mario, ¿dónde miras el top de Bowly? En la página de Bowly. www.bowly.com, ahí está todo, absolutamente todo. Gracias a tus tutoriales mejoré mucho. ¿Cuándo y a qué hora subes el siguiente video? Yo les diría que hoy es miércoles, el viernes a las 11, muy seguramente, y muy seguramente tenemos directo el viernes por la noche. Mario, ¿qué rating tienes? Yo soy apenas un simple y modesto 15 más más. Así que no es demasiado. Mi rate es bajito, bajito. Mi rate es bastante, bastante bajito. Bueno, parceritos. ¿Qué más dice por aquí? Me suscribo, hace mucho no juego, bro, era 17 más más en mis épocas, estaré pendiente. Bueno, bienvenidos todos los nuevos. Mario, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos. Mario, ¿cómo haces para tener esa resolución? Bueno, me tocó comprar un monitor más grande. Mario, ¿podrás hacer más videos, tutoriales como las nuevas series? Quizá, vamos a ver si me animo. Mario, no tienes mucho que ver, pero ¿conoces alguna serie o anime que esté ambientada más o menos a la age? No, la verdad no, ninguna conozco. Y Mario, una pregunta, ¿cuándo es 7 más 7? 14, 14, 14. Mario, ¿en qué negocio conviene invertir? No sé. No sé, la verdad, si lo supiera ya hubiese invertido hace rato. Saludos, Mario, desde Chile. Grande Doubt. ¿Cuándo arman torneo en Medellín? Bueno, difícil porque vivo en la ciudad de Bogotá. Mario, ¿conoces a Twitch? Sí, claro que sí. Es un argentino que juega muy, muy bien. Vamos a verlo. Mario, ¿debe Super? Sí, claro que sí. Dragon Ball Super, no me lo pierdo por nada del mundo. Saludos desde Ecuador. Mario, ¿me regalas dinero para el HD? No. ¿Quién es mejor, Doubt o Viper? Viper. Nadie es más fuerte que Ca. ¿Qué? ¿Que Camellón de Fente? No sé qué dices, pero bueno. ¿Hay nuevas campañas en el Age? Sí, hay nuevas campañas en el Age. En cada una de las expansiones viene cada una de su tanda de campañas. Así que sí, hay nuevas campañas en el Age, tendrías que comprar las nuevas. Mario, ¿gana plata con tu canal? Sí, un poquito. Mario, ¿me das money? No. Si fueras de alguna civilización, ¿cuál serías? Inglés, me encanta ser arquero. Bueno, Mario, querido, me voy a dormir. Saludos enormes desde Buenos Aires. Mario, te seguís haciendo la. No, ya soy grande. Parce es paisa y habla como argentino. O sea, ¿dónde es, weón? No, no soy ni paisa, ni argentino, ni.
colombiano, soy colombiano, soy suramericano. Mario, ¿cuántas horas trabajas al día? Desgraciadamente, 8 más 2, 10 horas estoy en mi pinche trabajo. Y bueno, triste, pero bueno. Oh, llegué justo a leer lo del anime, gracias, amigo. ¿Dónde se consiguen esas nuevas campañas? Tienes que comprar las nuevas expansiones en Steam. Mario, ¿qué hay después de la muerte? La vida eterna. Mario, ¿hay algún torneo en marcha organizado por mí? No. Tío Mario, ¿pensás llegar alguna vez a 16 más más? Sí, es probable que pueda llegar a 16 más más si me pongo juicioso a jugar. Saludos desde Cataluña. Saludos a mi novia Janet, dicen por aquí. ¿Cuál es la peor civi según tú, Mario? No sé, todas tienen lo suyo. Para mí los sarracenos son la más neutro, pero todas tienen lo suyo. No hay una civi mala, no hay una civi que sea muy mala. Cuando dices etíopes me da hambre. ¿Por qué? ¿Qué es etíopes en tu país? Mario, ¿por qué cuando la miro me esquivo la mirada? Porque sos feo, Héctor. Juan Esteban Wisis, ¿en qué trabajas? Soy ingeniero en conmutación. Mario, ¿Goku o Vegeta? Goku. Mario, ¿bebes alcohol y qué te gusta? Sí, bebo alcohol y me gusta el ron Bacardí. No sé si conozcan en sus países. ¿De qué ciudad es Mario? Soy de Bogotá. Después de la muerte, una rabia, dicen por aquí. Jonathan Abed, el mejor juego. Mario, ¿cuál es tu segundo apellido? Es un secreto. Sebas051, ¿eres de Medellín? No, no soy de Medellín. Vivo en Bogotá. Kakaroto, dice Marcos. Ser 16 más es fácil. Sí, yo creo que si me pongo a jugar es fácil. ¿Qué estudiaste, Mario? Ingeniería electrónica estudié. Mario, feliz noche. Gracias por el directo. ¿Con quién de estos pro jugarías? Me encantaría con Dabaipa. Mario, ¿qué prefieres? ¿Mario o Mario? ¿Qué? ¿O Mario Verde? No entiendo, pero bueno. Mario, ¿crees que pueda hacer una serie de cómo subir nivel en Bowl y subir a... ¿Qué? Y subir a 2K, dice Alejandro. Pues es difícil, porque el mismo Tato tiene su canal y bueno, esa serie ya está hecha por un élite. Mario, ¿qué música escuchas? Escucho poca música, pero bueno, por lo regular escucho vallenato, reggaetón. 20 Argentina, te invito a un asado. Algún día espero poder viajar. Yo, Mario, ¿Sion o MDP? Sion está bastante descuidado. Creo que MPD lo va a poder superar bastante rápido. Si eres de Colombia, bueno, si los conoces, creo que Manuel va a poder superar pronto a Sion. Mario, ¿te gusta castear partidas de arena? Sí, no me disgusta. Mario, ¿Ron Jamaica o Chamber? No solo los colombianos entenderán esa porquería, pero no, nunca tomé nada de eso. Mario, ¿cuál ha sido para ti el mejor casteo que has hecho? Han habido muchas partidas épicas, no, no te sabría decir ahora mismo una. ¿Cuál es tu música favorita? Tampoco tengo tan clara la música favorita. ¿Con qué youtuber te la llevas mejor? Sabes que tengo pocas relaciones, podría decirte que con Tato. Podría decirte que con Tato, pero no tengo así súper amistad casi que con ninguno. Acá en México tenemos bastantes nombres de doble sentido. Bueno, creo que en todos lados, ¿no? También es fácil ser 24 más más, dice Juan Carlos López. Y bueno, a mí no me parece nada fácil. ¿Cada cuánto subes estos combates? Cada que puedo, pero es casi a diario o día de por medio. Mario Verde es Luigi. Ah, ok. Entonces a Mario prefiero. Mario, ¿escuchas rap? No, Roman, no escucho rap. Mario, ¿jugaste al Empire Heart? Sí, me encantaba ese juego. Creo que en alguna época lo jugué más que al Age. Cuando descubrí el EARTH, pues obviamente los avioncitos y todo eso me llamó mucho la atención, pero tiene el mismo problema de los demás juegos, muy rotas algunas cosas. El Age 2 gana por el equilibrio que maneja, pero sí tuve muy aficionado al Age Empire Heart. Mario, ¿crees en Dios? Sí, Walter, creo en Dios. Chamber es de ñeros igual que el peche. No conozco el peche. Sé que el Chamber es alcohol etílico con frutiño. No sé en sus países, los colombianos me entenderán, pero sí es una porquería. Mario, ¿qué cuestan las ovejas para poder dormirse? Saludos al Clan Shark, dicen por acá. Mario, un saludo. Mario, ¿cuál es el mejor página porno? Bueno, eso no se pregunta por acá. Mario, ¿ya cenaste? Uf, hace rato, ya tengo esa hambre otra vez, Antonio. ¿Cuándo jugando con subs? Quizá el fin de semana que tengo un poco de tiempo y ganas de jugar. ¿Hay videos? ¿Qué? ¿Hay videos en otros modos? No te entiendo. Mario, ¿algún día subirás otros juegos de estrategia? Solo el Age of Empires 4 y el Definitive Edition. Quizá el resto no. Solo pegado a la saga del Age. Mario, ¿el StarCraft es bueno o malo según tú? Uy, no lo sé. No, no he jugado, no puedo decir mucho, ¿no? Listo, 1300 likes, ahora sí 14. Bueno, ya vamos para 900 likeazos. Ya vamos para 900 likeazos. La gente que no ha dado el likeazo, pues a dejar su likeazo, ¿no? A dejar su likeazo la gente que no ha dejado su likeazo.
Luis Mario, ¿cuántas partidas vas perdiendo hasta ahora? Como 100, algo así, no me acuerdo. Mario, ¿cuántas partidas debo tener para considerar que soy de cierto rate? No, no tienes que tener ciertas partidas, tienes que jugar y ganar puntos. Saludos a mi hijo, dicen por aquí que le gustan tus videos. ¿Ya se acabó? Sí. Y bueno, amiguitos, creo que es hora de despedirme. Mario, saludos, Argentina, lo mejor, likes en cantidades industriales, ya pasamos los 925, la gente que no ha dejado su likeazo, no se olviden de dejarlo. Podíamos llegar fácil a los 1000 likeazos. Podíamos llegar muy fácil a los 1000 likeazos. Mario, me suscribo cuando sea 2K. Uy, no, no cuento con tu suscripción, entonces, Román. Derek, tú solo, poco. Tío Mario, debo decirte que gracias a tus videos he mejorado, siempre fui 16 y he llegado a los 18. Bueno, genial, amigo Ángel, yo todavía no llego a los 18, pero bueno. Espera, 931 likeazos, vamos por más, podemos dar más. Mario, ¿qué opinas de los mods de juego de Ledge? ¿Está bien allá? Bueno, los mods de escenario, bueno, a cada quien le gustan, a mí no me gustan. Ni me has saludado desde Chile, dice Daniel Sandoval. Bueno, saludos para vos, amigo, y para todos los chilenos. Voy a saludar a mi hijo Daniel Moisés. Bueno, saludos para tu hijo, Carmelita. Saludos a mi novia, dicen por aquí. Mario, que tengas una buena noche. Bueno, parceritos, me despido, se hizo tarde. ¿Desde cuándo casteas y qué te motivó? Llevo casi 2 años ya en esto y simplemente quise subir un video a YouTube a ver qué pasaba. Eso es el mejor caste, el más entretenido. Gracias, Ángel. Saludos a Adriana, que ya está durmiendo. No, está peleando por el Facebook. ¿Cuál es tu campaña favorita? La de Genghis Khan, puede ser. Ya di likes, dicen por aquí el amigo Coyote. 143, y bueno, los que faltan dejar su pulgar arriba lo pueden dejar. Pueden seguir enviando sus loots. Todo es bienvenidísimo. Hola, saludos desde México. Mario, descansa, eres el mejor. Mario, ¿qué horas en Colombia? Son las 10 y 40, por lo que ya debo ir a dormir. Mario, gracias, te sigo. Sos un genio. Esa manera de relatar las partidas, volvimos. Gracias, amigo Emiliano. Saludos, Mario. ¿A qué hora entras a trabajar? A las 8 de la mañana. Gracias, Byron, también se te quiere. Mario, ¿qué opinas del Civilization 5? No puedo decir nada porque la verdad no lo he jugado. Se ve como chévere. Me llama la atención porque está entre el estilo de juegos que me gustan, ¿no? Así que bueno, amiguitos, descansa Mario, ¿a qué hora te levantas mañana? A las 7:30 de la mañana, no madrugo mucho, pero me gusta dormir. Así que pues nada, mis queridos amiguitos, ¿no has vivido un momento paranormal? No, Janet, nunca. Espero no vivirlo. No, nunca he tenido ningún momento paranormal. Mario, en Argentina son las 0, sí, sé que Argentina va 2 horas por delante. Bueno, amigos, ahora sí me despido de todos ustedes. Gracias por haberme acompañado. Realmente se les quiere un montón. Me despido de todos ustedes y chao, chao, mis queridos parceros. Que les crezca. Chao, chao. A las 7:30 de la mañana. No madrugo mucho, pero me gusta dormir. Así que pues nada, mis queridos amiguitos.